Tenemos aquí una pequeña discusión sobre gráficas y el Cyberpunk. Que No, menudo yo estoy a juegazo el punto de irme. Cyberpunk. Me voy a ir. No, es que en inglés discussion es hablar. Es como una especie de tal. Lo que es una discusión ahí tocha es un argument. Pero bueno, os doy clases de inglés clases de avanzado. Inglés con el señor Jaime Trapero. Muchas clases gracias. De inglés avanzado, ¿sabes? Pero bueno, aplicado a rol. Inglés aplicado a rol, sí. Bueno, nada, vamos a empezar con Muerte en el Rake, la segunda parte. El enemigo interior, ya vamos por la veintipico sesión, de puta madre. Aquí vamos a tener y vamos a poner por partes, de hecho me los voy a colocar, igual que los estoy viendo en la ventana, me los voy a colocar aquí a la gente. Entonces vamos a empezar saludando a Perry, a Duin. ¿Qué tal, tío? Hey, what's up, bro? Yo ya vengo colocado. Yo estoy muy bien, tío. He venido un poquito con prisas, como siempre, pero bien. Estoy enfadado con vosotros por lo que me estáis diciendo de Cyberpunk, pero por lo demás todo bien. Ah, pero lo de que tú llegues tarde y tal no es de ahora. No es de ahora. Bien. Genial. Por cierto, mañana es mágica, ¿no? Hay duro. Hostia, es verdad, ya la terminamos por fin, cuarto episodio. Y en poquito seguramente haremos alguna cosita también, ¿no, Zondark? Habrá que hacer algo, habrá que pensar en alguna cosilla. A ver, cosillas. Cosas. Señor Ruru, Kurt, ¿qué tal, tío? Pues muy bien. Amo y señor del Facebook. Que nada, con ganas de ver cómo se desarrolla la partida y ver nuestro nuevo personaje, cómo nos la lía. Y el nuevo personaje es el que está debajo del Jutelai. Agüera, para los el amigüero. El amigüero. El amigüero. Bien. Aquí con la barca aparcando doble fila, a ver si salimos, que la van a multar. Bien. A ti no te puedo hacer mucha publicidad, rollo, porque no estás ni eres famoso como Perry, que ahora mismo es un famoso, y ni tiene un grupo de Facebook como No, esto no lo voy a permitir. Que luego me queman por ahí por las redes, hijo de puta. No digas eso, tío. Yo soy un mierder. Vale. Y el único élite rolera es tú y Seregras, tío. Sí. Élite rolera. En mi casa a la hora de comer. Bueno. Señores, vamos a empezar por partes. Muchas gracias a los que nos estáis viendo. Y nada, vamos a empezar. Puntos de fortuna no se resetean y la experiencia la daré en la siguiente sesión también. La daré cada dos sesiones, más o menos cuando reinicie los puntos de fortuna, pues os daré la experiencia, ¿vale? Tampoco es una cosa que ahora mismo haga falta. Es mira, veo por ahí que pone TikTok que no está Miquel, hoy morís. ¿Es posible que tomemos las decisiones más equivocadas de la historia? Es posible. Es posible que veáis por primera vez un hechizo de Miquel sin que esté él. También es posible. Bueno, vamos a prostituir a su personaje hoy. Vamos allá. Venga, va. Seis de la mañana. ¿Estáis en algún lugar del río Bogen? Ahora mismo no lo conseguís. No conseguís a cuadraros. Sabéis que estáis entre Bogenhafen y el castillo Graumburg. Habéis estado siendo perseguidos. O bueno, habéis escapado de lo que es un abordaje pirata, un ataque pirata. En el que, más o menos, y debido a vuestra destreza y pestreza, habéis conseguido salir de allí. Habéis conseguido avanzar por ese río Bogen, intentando evitar un poco lo que es la noche, el peligro de la noche. Y habéis llegado a lo que es una pequeña posada, donde habéis estado parando y donde habéis intentado descansar, donde habéis conseguido pescar, donde habéis cenado y donde ahora mismo probablemente estéis descansando, abrigaros como buenamente podáis en esa cubierta de la gabarra, de vuestra gabarra llamada la Regina, en nombre de la antigua esposa de Jutelais. Podréis llegar a decir que quizá habéis perdido de rastro a los piratas. Quizá os podían haber seguido.
Pero ahora mismo en la posada donde os encontráis os sentís bastante seguros, ya que sabéis que, bueno, quieras o no, hay bastante gente alrededor. Habéis visto otro par de barcos que también han encallado para pasar la noche. Y habéis visto que la posada en sí tiene bastante... ha tenido momentos de bastante gente bebiendo cerveza por la noche. Aunque ahora mismo está bastante tranquilo cuando ya habéis conciliado el sueño. Quizá ahora mismo habéis intentado pasar la noche, como os he dicho, agarrado a mantas, y empezáis a escuchar... calculáis que empieza a ver los primeros rayos del sol. Podremos llegar a decir que calculáis 6, 7 de la mañana quizá, y empezáis a escuchar gallinas. Quizás no os habréis dado cuenta, pero esa posada, justo al lado de donde tenía lo que es el puerto, como la especie de puerto para que encallaran los barcos, para que se situaran, os habéis dado cuenta que hay un gallinero y esas mismas gallinas parece que os están despertando. ¿Quién de vosotros despierta primero? ¿Quién de vosotros tiene el sueño más, digamos, más ligero? Liviano, ligero. Yo dormí en la posada porque me pagué la habitación y la cena, así que... Cierto. Disfrutaré de lo pagado y de mi descanso. Bien merecido. Probablemente. Pues yo mismo. Un héroe no se puede aposentar, no puede dormir en la cubierta de un barco. Sino es verdad que es el héroe de Uberfrey. El héroe. Claro. Discúlpenlo. Yute. Pues yo me despierto al oír por el jaleo del gallinero, trasiego, supongo. Ya empezará alguna gente a levantarse para ir a trabajar o lo que sea. Y lo primero que pienso es, necesito que alguien me arregle, hacer las reparaciones, ¿no? Está muy fastidiada la barca, se quedó la dirección muy... Pues tenéis, os voy a enseñar el token ahora mismo. De hecho, no sé si tenéis acceso, os voy a dar acceso... Dentro de personajes, dentro de actores, tenéis Gabarra pequeña y tenéis ahora mismo, está tocadilla, está tocada, tiene aperturas de la propia ballesta, habéis visto que la ballesta se ha hincado bastante bien, o sea que puede ser un problema a la hora de intentar incluso, digamos, colarse agua. Pero cuando te despiertas, Yute, y vas a ver todo eso, incluso te das cuenta que efectivamente ya hay algo de movimiento, te das cuenta que lo que es la posada, lo dicho, es los tablones de madera donde los puertos se encallan, te das cuenta que a la izquierda es esas gallinas que os han despertado, unas gallinas pues que ahora mismo te puedes estar acordando de ellas perfectamente. Justo en el centro... y no lo habéis visto ninguno de vosotros tres, parece que hay como una especie de rejas en el medio del patio, enrejadas, o sea, como si hubiera un hueco que se metiera, algo así como una especie de pozo, ¿vale? Pero sin ser un pozo, algo como rejas de acero negras, tiene que haber algo dentro, ¿vale? Y bueno, la posada, que ahora mismo parece que hay poco movimiento, obviamente, son las 7 de la mañana, parece ser que hay un mozo, has visto un mozo de... ha visto un mozo moviéndose, a lo mejor está con los caballos o cualquier cosa, trabajando, pero te das cuenta, y el detalle más grande que tienes ahora mismo, es una persona que te está mirando a escasos 5 metros, y se te queda mirando totalmente. ¿Cómo es? O sea, ¿qué pinta tiene la...? Yes. Tiene cicatrices en una nariz, en la nariz, como veréis. Tiene cicatrices en la mejilla. Parece que le faltan varios dientes localizados perfectamente en su dentadura. Aunque parece que se mantiene bien con la dentadura, pero sí es cierto que algunos dientes parece que se les han arrancado a cuajo. Podríais llegar a decir. Tiene una pinta bastante sospechosa. De hecho, al quedarse mirando, Yute. De hecho, te mira y te intenta intimidar con la mirada en todo momento. Le digo, ¿tiene algún problema? ¿Remo? Boris no tiene ningún problema. Boris no lo tiene, quizá vosotros sí. Explícamelo mejor, que parece que no soy tan listo como Boris. Boris dice que
que os habéis metido en un problema. Y... y si no queréis criar cerdos, cuidar cerdos, como yo hacía, como Boris hacía, tenéis que ayudarme. Tenéis que ayudaros incluso, diría yo. Boris dice que me tenéis que ayudar o darme la mitad de vuestro cargo. Os hemos seguido. Yo mismo, vale. Boris, os he seguido. ¿Sigue vivo vuestro compañero? Heridas, rasguños, pero Boris está bien. Y si no queréis algo, si no queréis tener un problema, o nos dais la mitad de vuestro cargo, o no llegaréis a Marienburgo, a Carroburgo, o allá donde vayáis. Me parece que te he equivocado de persona. Sé perfectamente porque yo estaba allí. Os vi. Y efectivamente recuerdas que era uno de los que estaba intentando tirar los garfios la noche de antes. Hostias. Digo, no digo que no fuéramos nosotros. Digo que te estás equivocando de persona. Y le sonrío así un poquito. Lo provoca. Boris tiene un acuerdo con vosotros. Supongo, Dwayne, ¿tú ya te has levantado? No. Tú sigues durmiendo, ¿no? Yo voy a ser el puto último. Estoy durmiendo muchísimo después de intentar pescar durante toda la noche. No, te pesqué yo al final, tío. Lo intenté y estoy muy cansado. Una hora y media. Me pilla Dwayne a mano para pegarle una patadica así suave para que espabile. Venga, va, sí. Que me siento solo aquí con él. Quizás está en un lado, si le puedes dar una patada. Sí, pues le doy así como diciendo, fierta que tengo aquí. Le hundo la en el pecho. No. Boris os ofrece un trato. Si no queréis criar cerdos o ser comida de ellos. ¿O pagáis la mitad de vuestro cargo? ¿No os pagáis la mitad de vuestro cargo? Más adelante, millas arriba. ¿O me ayudáis a liberar un amigo de Boris? Uno que está allí. Espera. ¿Qué cojones? ¿Quién cojones eres tú? Este es el de ayer, Dwayne. ¿El de ayer? El barco. ¿Tú eres el que disparabas? Y saco el hacha. No, yo no disparaba. Este es el de los que tiraba a Garfio. Pero vamos, sí, es de esa tripulación. Quiere que le demos la mitad de tu cargo. ¿Eh? Lo cojo del pecho y lo atraigo hacia mí. Digo, ¿estás seguro? Está a 5 metros. Tendrías que bajar de la barca a la gabarra, moverte, ir hacia allí y entonces levantarte. No, vale. Me imaginaba otra cosa. Pensaba que estaba delante de él. Vale. No te vamos a dar una mierda. Yo asiento con la cabeza al mismo tiempo que habla Dwayne. Pues entonces ayudarme. Es la otra parte del trato. ¿Te ayudemos a qué? Uno de mis compañeros de los ojos negros está ahí, señalando lo que es lo que he dicho, las rejas en el suelo. Lleva... no sé si seguirá vivo. Yo tampoco puedo comunicarme con él. Boris dice que si nos ayudáis a rescatarlo, os dejaremos pasar libremente. Pero... ¿tenemos que estar aquí ayudando a unas personas que nos quieren robar? Es el trato. A lo mejor el trato se zanja con hierro. Se te ve un poco nervioso, Boris. Boris está nervioso. Claro que está nervioso. No quiere ver a un amigo morir. Ojo Negro dice que Boris venga aquí a hablar con vosotros. Y Boris lo hace porque Ojo Negro le ha cuidado bien. Incluso antes de que cuidara cerdos. Preferí ir con Ojo Negro antes que cuidar cerdos, de hecho. ¿Quién es Ojo Negro? Somos los piratas de Ojo Negro. Ojo Negro es mi jefe. Y Ojo Negro está bastante cabreado, de hecho, con vosotros. Pues mira, le van a llamar Ojos Morados si me lo cruzo. Yo miro a Dwayne como diciendo... Es que, sinceramente, no entiendo muy bien esto. O sea, nos quieren robar y quieren que le ayudemos. No lo entiendo.
¿Y cómo queréis que os ayudemos liberando? ¿Cómo tenéis pensado? A Boris no le pagan por pensar. A Boris le traen aquí para hablar con vosotros. Y solo me han dicho que os diga eso. Que o pagáis el cargo o nos ayudáis a liberar a nuestro compañero. Vale. ¿Y dónde estáis para comunicarnos con vosotros cuando decidamos algo? Millas arriba. No os diré el sitio porque obviamente nos podréis delatar. Y Boris no quiere que a Ojo Negro le pase algo. Pero entonces no te podré encontrar. Yo me conozco bien el río, dímelo más o menos. No tienes que decírmelo exactamente. No, lo encontraremos nosotros. Créeme. Está bueno. Vale. Pues bien, pues... Buenos días. Bueno. Adiós. Se mesa las coletas de la barba. Echa un ojo a esas rejas. Hace una señal, no lleguéis a verla. Y se va a lo que es la salida de lo que es la posada. Ruru, tú te levantas, probablemente. ¿Sabes que en estas posadas los desayunos pueden llegar a ser de todas maneras? Pueden ser desde buenos desayunos y potentes, con buena carne, incluso pan con manteca, algo facilito. No sabes si ahora mismo lo que es la cocina está abierta, pero oye, las gallinas, el gallo propio de lo que es el gallinero y lo que es los primeros rayos del sol también te han despertado. Malditas gallinas, quería descansar un poco más. ¿Qué darán aquí de desayuno? Qué interesante. Me encanta viajar y descubrir cosas nuevas. Pienso para mí mismo. Y nada, pues bajo a ver. Me pongo mis cosas. El héroe gourmet. ¡Qué grande desayuno! Soy el héroe de Uberfleck. Bajo a ver. Ahora mismo hay una única persona. Ves que es un hombre. El posadero ahora mismo está moviéndose. De hecho, está limpiando lo que es la barra. Está limpiando un poco y colocando las mesas y demás. Te se queda mirando un poco, así de reojo, pero sigue a lo suyo. Es bastante obeso, ¿vale? Una barba bastante poblada, pero poco más. Ves que el hombre está. Se le ve, de hecho, las ojeras, las ves desde ahí, de donde estás, a unos metros. Posadero, me gustaría desayunar. No te hace ni caso. ¿Posadero? Suelta el trapo con mala hostia. Las cosas se piden por favor, lo primero. Oh, disculpe. Además son las 7 de la mañana y la cocina no está abierta. Oh, disculpe mis modales. No sabía que la cocina no estaría abierta a estas horas. ¿A qué hora podría tomar el desayuno? Ahora mismo, si obviamente si pagas una cantidad necesaria. Que bueno, tampoco tengo mucho, obviamente. Te podría hacer un... No sé, algo, un pan con manteca. Incluso tengo algo de chorizo. Pero obviamente a estas horas te cobraré un plus. Bueno, en ese caso iré a buscar a mis amigos para venir a desayunar aquí. Por cierto. ¿Podrías tener preparado algo? ¿Qué maneras son esas de hablar? ¿No serás un noble? No, ¿por qué lo dices? Porque vamos, odio a la gente de ciudad o la gente que habla de esas maneras. Bueno, cuando te mueves en ciertos ambientes hay que saber encajar. Pues créeme que hablando así no lo harás. Gracias por la advertencia. Ruru, sales al patio. Ves a tus dos compañeros que ahora mismo quizá estén hablando entre ellos. De hecho, vas a poder casi escuchar como Duin le grita a Yute. ¿Pero qué estás haciendo?
¿Cómo que vamos a ayudar a unos tíos que nos quieren robar? No, no, no he dicho en ningún momento que vayamos a ayudarlos. Les estás diciendo que a ver qué condiciones nos dan para que les ayudemos. ¿Tú sabes lo que podría pasar si el maldito Zeno se entera de esto? ¡Buenos días, compañero! Mira. Ahí se despierta la bella durmiente. A ver. ¿Habéis pasado la noche en la gabarra? Divinamente. A Duin lo ves un poco así doblado hacia un lado de la espalda que le duele. Pero te dice que divinamente también. ¿Qué habláis? Este alboroto. Hemos tenido una visita a primera hora de la, mañana. ¿Os referís a ese gallo? Ha venido un amigo de Yute a hablar con él. ¿Te acuerdas los tíos de ayer? Del barco. ¿Intentaron asaltarnos? ¿Esos piratas? Sí, exacto. ¿Esa escoria? Pues... No, nos han dicho que están siguiéndonos y que o le damos la mitad del cargo, cosa que no va a pasar, o le ayudamos, cosa que en principio tampoco va a pasar. Perdón, está complicada la cosa, entonces. Que vengan a probar mi acero. Lo suyo sería avisar a la patrulla de Río, pero no estaría de más enterarse... ¿Cuáles son sus circunstancias? Ya que ha venido un poco nervioso. Tenemos que buscar las circunstancias de los piratas que intentaron asaltarnos. Si nos da alguna ventaja, sí. Duin todavía tiene una herida en el brazo. Cierto, pero ¿has visto la carga que tenían? No. No pues... sabíamos qué carga llevaban. Estaba tapado. Pero era mucho. Pero eran piratas. ¿Ya? ¿Crees que ayudando a la gente que te acaba de intentar matar vas a conseguir su cargamento? Creo que no. ¿Qué sandeces son esas? Creo que no entiendes por dónde voy. Creo que no entendéis ninguno por dónde va nada. Acordaros de una cosa, ese cargamento no es del equipo, ese cargamento es mío. Y ese cargamento no se va a dar a ninguna parte. Estamos de acuerdo. Pero vale. Si en el camino conseguimos más cargamento... Duin, ¿eres consciente de que yo defiendo tu cargamento y yo he luchado por tu cargamento, verdad? Por supuesto, pero no has pagado por él. No, ni pretendo sacar beneficio. Exacto. Pero no quiero que tengas una visión egoísta de ello. Sí, la voy a tener. Entonces, la próxima vez, ¿deseas que defienda tu cargamento o que directamente lo ignore? Ignóralo si quieres, igual que ignoraré yo tus pertenencias. Porque ¿esa es la relación que quieres tener conmigo, Duin? Que yo recuerde... Estábamos estableciendo buenos lazos. Que yo recuerde no has compartido conmigo esas 60 monedas de oro que tú ganaste. Que yo las haya invertido no significa que seamos enemigos. Yo las gasté, todas las gastamos. ¿Eso? Yo no, yo las invertí. No, yo las invertí en mi familia. Y yo en mosquetes. ¿Crees que los mosquetes te darán lo que buscas en la vida? De momento me lo están dando. Bueno, mientras viajéis en mi barca, yo soy el capitán. Así es que, si queréis manteneros en mi barca, lo primero es que nos discutáis. Vamos. Tú te callas, que a ti te estamos pagando para que nos acompañes. Si no llega a ser por mí, no cenas ayer. Ahí me callo. Ahí Twin se va a bajar un poco el peldaño. Porque ahí y ahora que he conseguido vuestra atención, vamos a intentar solucionar esto. ¿Dónde está? Ganamos nosotros. No voy a ayudar a un pirata. De hecho, deberíamos ir ahora mismo a la guardia y comunicarles cuál es su posición. Nadie va a ayudar a los piratas, pero no sabemos su posición. Por eso estaba intentando enterarme de algo para si nos daba alguna ventaja. Mi idea es recuperar ese barco que tienen robado, claramente. Yute, ¿sabes que la guardia de río, la guardia fluvial, normalmente utiliza posadas, posadas a lo largo del río, a lo largo y ancho, incluso algunos, para intentar o normalmente guardar presos hasta que lleguen o, por ejemplo, se dejan presos hasta que llegue la guardia fluvial y se los lleve o los juzgue en el mismo sitio.
En este caso, pues este hombre a lo mejor, donde lo tienen preso, no sabéis quién lo ha apresado, pero están esperando a que le llegue la propia Guardia Fluvial, quizá. La propia Guardia Fluvial, hasta lo que tú sabes, opera en este río Bogenhafen, desde Bogenhafen o desde el Castle Graumburg. Desde el castillo Graumburg, ¿vale? Entonces, no sabéis con qué frecuencia va a llegar hasta aquí a recoger a ese hombre. Y no sabéis tampoco con qué frecuencia os podréis encontrar con la Guardia Fluvial. O sea, que habría que preguntar para enterarse de cuánto hace que no pasa, para más o menos calcular, ¿no? Algo así. Exactamente. Bueno, pues lo comento, digo, seguramente, bueno, él no lo sabe, pero a Kurt se supone que le decimos lo del preso. Y seguramente ese hombre está ahí encerrado esperando a la Guardia Fluvial, por lo cual no habrá venido en un tiempo. Puede estar a punto de venir o no. Vamos a ver, Yute. Entraste aquí como un mercenario. Ahora estás aquí dando tu opinión como un igual. Ahora quiero saber algo. Si vas a opinar así, vas a tener que dar algo más que una simple opinión. Dame un argumento. ¿Por qué deberíamos ayudar a esa persona? ¿Qué ganamos? No quiero ayudar a esa persona. ¿Quieres liberar al prisionero? No, quiero saberlo todo para poder tomar una opinión. Pero ¿quieres saber cómo ayudar a una persona que nos ha atacado? En realidad lo que me gustaría saber es cómo ganar ventaja sobre esos piratas para despojarles de sus posesiones y hacer justicia. Eso de la justicia suena bien. Pero... Espera, que viene el héroe de Overrake. Tenemos cosas más importantes que hacer. Tenemos una misión. Efectivamente, pero me temo que si salimos al río nos van a acabar... ¿Crees que estarán montando una emboscada río arriba? ¿Que nos estarían esperando? Yo creo que están un poco antes del pueblo, sinceramente. De todas maneras, nos cogería de camino en caso de que decidiéramos tomar parte en este embrollo. Ya, veo un problema si río arriba están esperándonos. En este caso sí que nos quedaría otra opción más que ver qué podemos hacer. Nosotros vamos río abajo, ¿verdad, Jaime? ¿Vais río abajo? Bueno, hacia el norte. Sí, ya, pero como desemboca... Jamás ayudaré a un pirata. El río Bogen, ¿sabéis? ¿Vale? El río Bogen llega hasta Carroburgo, donde desemboca en el Reik, y ya desde el propio Carroburgo hacia Marienburgo. Se creó el canal de Braceburg para obviamente ir desde Braceburg hasta Aldorf. Porque si no, Aldorf, o sea, todo el comercio hacia Aldorf, tendría que haber pagado lo que es todos los impuestos en Carroburgo. De hecho, fue una manera de evadir todos los impuestos de Carroburgo, porque si no, tú tendrías que ir hasta Carroburgo y luego hasta Aldorf. Y entonces los de Carroburgo estaban forando. Ese canal se creó solo con esa intención, ¿vale? Yo, sinceramente, lo que creo que deberíamos hacer es enterarnos un poco y decidir si nos arriesgamos a salir al río, que en ese caso vamos a tener otra pelea como la del otro día, y no creo que estemos... en ventaja si solo puede disparar Duin. Eso sí es un argumento. Y no lo de antes. Acaba de levantarme. ¿Y entonces qué sugieres? Pues la verdad es que... no lo sé. Deberíamos de... tener más información. Porque a lo mejor alguien podría ayudarnos... o esté harto de esos piratas, o le interese, igual que a nosotros, librarse de ellos. No lo sé, sinceramente lo único que me viene a la cabeza es que en el momento que ese amargado de Zeno se entere de esto, no va a apoyar esta causa. Pero tampoco creo que quiera que salgamos al río con una barca llena de piratas persiguiéndonos. Son más que nosotros, y si no quiso luchar una vez, ¿por qué va a querer luchar dos? Zeno os apoya en todo lo que decís. Aquí hay una regla que es que si una persona no está, no se le cuenta en esa partida. Vale. No, igual lo digo como lo podría decir el enano. Ya sé que, sí. Que si quiero que me apoye, me va a apoyar. O sea, que si nos damos de tortas, tampoco vamos a ser uno más. Bueno, en quizá un principio no. En un principio no. A lo mejor ellos son uno menos. También.
Podemos. Lo está follando. Claro, mi idea sería intentar asaltar el bote, porque ellos no se lo esperan, pero claro, siguen siendo más que nosotros. Entonces, creo que nuestra primera prioridad debe ser llamar a la guardia, informarnos de dónde está, si conocen a esos piratas. ¿Obtuviste algún nombre, como dijiste que se llamaba? Sí, son la banda de Ojo Negro. La banda de Ojo Negro. Déjate de guardia, Skur. Déjate de guardia. Siempre llamas a la guardia y nunca sale bien. Deberíamos intentar saber lo que tenemos que hacer nosotros y ya está. Si creemos que tenemos que echarles una mano o incluso hacer una traición o lo que tengamos que hacer, lo hacemos nosotros. ¿Pero en qué mundo vives, Dwin? ¿Enfrentarte a una banda pirata? ¿Nosotros? ¿Solos? Si el barco nos hubiera ido más adelante, habría agujereado a todos ellos. La verdad es que yo pensaba que íbamos a plantarle más cara. Una banda, no sabemos si habrá mucha más gente. No, lo sabemos, ¿no? O sea, yo creo que son los que están. ¿Quieres enfrentarte a un ejército también, tú solo? No, solamente a la banda del barco. Con su puntería estoy seguro de que los habría podido agujerear uno a uno. Yo en verdad... Un rato más y ese brazo herido que tienes, lo mismo sería un corazón herido. Me quedo así pensativo y digo, de todas maneras, la barca está para repararla, así es que ahora mismo deberíamos buscar a alguien que nos la repare y... Sí. Estoy de acuerdo, ojalá encontráramos a alguien que fuera maritas o que supiera algo de ingeniería. Te miro y digo... ¿Sabes también de barco? Yo es que no, se supone que no conozco mucho a Dwin, ¿no? O sea, yo todavía no sé qué a lo que se dedica ni nada. Pienso. Pues, supongo que pensarás que es un... Más o menos te la puedo decir. Te la puedo decir. Yo lo he dicho con ironía, ¿eh? Yo lo he dicho en serio. Lo de que deberíamos encontrar a alguien que sepa de ingeniería. No, lo digo porque yo ya lo vi, creo, armado. Hasta, bueno... Sí, De todos modos, para arreglar un barco necesitas ingeniería aquí. Necesitas ser astillero o madera. Bueno, igualmente... No trabajo en ingeniería. Eso sería para otros lados. Puedes hacer una carga explosiva que arregle el barco. Hombre, no, pero me imagino que siendo ingeniero podré coger un puto martillo y un clavo, no me jodas. Sí, pues... pero eso ya cuenta como reparación temporal. Eso lo podéis hacer cualquiera, ¿eh? Una reparación temporal. Ah, vale. Incluso poner pa, eso lo podéis hacer en cualquier momento. Pues, digo, vamos a la taberna y preguntamos. Seguro que... alguien tendrá algún problema, aunque es muy pronto. De acuerdo. Si vamos a la taberna, será mejor que hables tú, Yut. Parece que en este pueblo las nobles no somos muy bien recibidos. Hay gente así por todos lados. No sé por qué. Lo digo como con ironía. Pues vamos, ¿no? De acuerdo, vayamos a preguntar. ¿Y a desayunar ya de paso? Quiero saber qué tipo de alimentos sirven en estos pueblos de río. Os encontráis, y ahora mismo si habéis llegado, el hombre os ha servido, porque supongo que os ha servido un pan con canela, con un poco de chorizo, lo que digo, estáis sentados. Ese hombre con barbas, obeso y demás, os sirve y demás, con cara... En ningún momento se le quita la cara de amargado y de agrio debido a lo que es la... debido a lo que es el madrugón de las 7 de la mañana. Ahora mismo a lo mejor han pasado un poquillo más. Y nada, os está sirviendo y tal la comida. Os pone también una especie de bebida caliente, una especie de sopa, para que os entre bien ese pan con manteca. Y nada, está ahí... pues poniendo, sigue limpiando, en ningún momento hay nadie en la posada, o sea, en esa posada, vosotros diréis. ¿De qué categoría es, más o menos? La posada, muy básica, muy básica, o sea, no es buena. Pero no es típica de paso de río que... Sí, es típica gente. Posada de río, pero esto es como al final, como cualquier otra, hay algunas con calidad y otras que no, en este caso no es con calidad. Ya. En este caso es una... No sé, lo veis rápidamente de que los tablones de madera están sucios en algunos lados, hay bastante humedad y demás. El hombre intenta con todo su empeño mantenerla limpia, ¿eh? O sea, como habrás visto tú, Kurt, incluso vosotros, el hombre intenta mantenerlo, pero se nota que la casa está bastante sucia, o sea, bastante húmeda y que tiene bastantes años esas paredes de adobo y esas paredes de piedra.
Vale. Posadero. La guardia de río hace mucho que pasó. Tiene que venir, tiene que estar al llegar. No sé si hoy o mañana tendría que llegar. ¿Por qué lo preguntan? Hemos oído que hay una banda de salteadores causando problemas, ¿eh? Y que puede que haya uno encerrado aquí. Ah, dice aquel. Se está criando malvas con la lluvia. Probablemente ahora mismo los huesos ya se les estén pulverizando debido a todo lo que ha llovido en los últimos días. Así se muera antes de que llegue la guardia fluvial. Como me gustaría. Y a nosotros también. La cosa es que sus compañeros han venido a visitarnos esta mañana. ¿Ha venido a visitarlo? Pues poco van a sacar. De hecho, hace un día o dos que no dice absolutamente nada. ¿Cómo gritaba cuando lo encerraron? Yo creo que directamente con la lluvia que ha caído se ha ahogado en el pozo o directamente... No sé. Asomaros y preguntarle. Quizá esté vivo, quizá esté muerto ya. La guardia fluvial deberá pasar, ya os digo, hoy o mañana. Se lo llevarán o lo jugarán, no sé qué harán con él. ¿Y tenéis algún carpintero por aquí que pueda terminar de arreglarnos la barca? Es que tuvimos un encontronazo. No, pero siempre hay algunas personas. De todos modos, tendría que preguntarlo, pero quizá tarde en llegar. Tengo algo... ¿Cómo se llamaba la banda? La del Ojo Negro. ¿Son una banda importante, la banda del Ojo Negro, por aquí? ¿Dan muchos problemas? Piratas de poca monta. Grupos que se montan para tocar los huevos a la guardia. Intentan sacar algo de provecho, intentan vender el cargo e intentan huirse. En cuanto llega la guardia fluvial, se cagan encima. Y salen corriendo, o incluso acaban como ese, muriéndose y criando malvas bajo la lluvia. ¿Crees que es seguro si continuamos el viaje río abajo? Sabiendo que pueden estar esperándonos. Con la barca sí, no. ¿Por qué deberían estar esperando? ¿Qué? Es que nos hicieron una trampa, pero al final conseguimos salir de ella, herimos a uno y yo creo que... Intentaron asaltarnos y probaron el acero de Uberrake. Hostia puta. Yo lo miro como diciendo, pues si él no lo tocó. Las leyendas se forjan poco a poco. La madre que lo parió. En fin, nos gustaría saber si habría alguien al que le interesara que quitásemos esa banda de en medio o algo así. Obviamente la guardia fluvial, pero no sé. No sé si ahora mismo... Ya pues os digo que... algo de dinero. Ya os digo que yo tampoco aquí... Los piratas van y vienen, de vez en cuando aparece alguien. El río Bogen es bastante grande. Si están ahora mismo operando por esta zona, estoy un poco preocupado. Pero si me decís que están río abajo, ya me da un poco más igual. No, han dicho río arriba. Yo creo que no han llegado a... ¿Era abajo? ¿O arriba? Me suena que era río arriba lo que han dicho ellos. O sea, que estaban antes del pueblo, ¿no? ¿O están después? Bueno, no, yo creo que están después. Están después. Claro. Y no, o sea, no cogíamos el barco, nos piramos y que claro, le dieron. Vale. Vale. Pues, o sea, no. A usted no le interesa, ni hay nadie del pueblo dispuesto a sacar beneficio. Esto no es un pueblo. A partir de las 2 o 3 de la tarde empieza a venir gente. Gente que trabaja en alguna casa o incluso otras personas como vosotros. Obviamente os dará algo la guardia fluvial si les ayudáis, pero o les decís la localización, pero ya os digo, tardará la otra... ¿Uno o dos días entonces? Uno o dos días, de todos modos no creo que se esté... Es bastante difícil también controlar todo el río, es bastante grande y bastante ancho, siempre tenéis otras maneras, ¿no?, de pasar. Sí. ¿Y el carpintero lo puede llamar entonces? Sí, por supuesto. De todos modos, el carpintero... bueno, le digo a mi mozo que vaya a llamarlo. Yo creo que podrá echarle un ojo, pero es bastante carillo, si queréis. Uf. Pues otro veréis. Le aviso en un rato. Bueno, me encanta la confianza, la confianza que hay en Duin, me encanta. Pero vale. Pues...
Duin podría arreglar. O sea, tiene. Duin, ¿tiene herramienta? Sí, claro. ¿Y llevo tú? Martillo, llevo. Martillo y clavos lleva. Está claro. Y cerrar madera, pero vamos, que no me considero carpintero, pero que soy ingeniero, que debería saber de alguna manera tapar un poco un agujero o arreglar una dirección de barco. De hecho, a ver. De hecho, arreglar una dirección de barco sería más fácil para mí que para un carpintero. Una cosa, ojo. Eres un ingeniero que se quería hacer matador. Ojo, una cosa. Eso te dije yo, pero no, Duin nunca pienso en ser matador. Una cosa es arreglar algo. Una cosa es arreglar algo de manera temporal, como puede ser lo que estáis diciendo, como puede ser algún agujero o alguna grieta dentro del casco, que básicamente con tablones podéis intentar hacer un apaño bastante temporal. Y otra cosa es que se os joda algo de la barca, como los aparejos, la navegación, el timón o algo. Que eso sí que conlleva bastante ya es bastante más expertise, como se dice, algo de experiencia. Pero para poner tablones... podéis hacerlo, sin problema. Pero vamos a ver, pero si por ejemplo se ha roto la dirección del barco, la dirección del barco sí que sería lógico que yo supiera arreglarla, ¿no? No. Tú eres ingeniero, no, tú no sabes de barcos, tío. Los enanos no han visto un barco en su vida. Pero a lo mejor puede hacer algún otro sistema que sea distinto, pero... Yo sí que lo veo muy lógico, pero no pasa nada, da igual. Si es por otra profesión, no importa. Tú lo que podrías hacer, Duin, con tu profesión, es intentar poner, por ejemplo, cañones o intentar poner algún tipo de... Bueno, ya luego los enseño con el tema del tuneo. Intentar montar lo que es otros sistemas que puede llegar a tener el barco como tal. Pero tendrías que tener piezas que no las tienes, tendrías que tener ciertas cosas que valdrán caras. Pero lo podrías llegar a montar tú, incluso arreglar eso que hayáis puesto. Por ejemplo, un cañón se jode, pues tú lo podrías llegar a arreglar. Pero lo que es lo que es la barca, el armazón y demás, tú no has visto un barco en tu vida. Y estudiando el funcionamiento de la dirección, ¿no podría él intentar averiguar cómo funciona? Y entonces, no sé, si por ahí va... Es que no sé cómo va exactamente la profesión de ingeniero aquí. Pero con un par de cañones no tendríamos problemas en el río, chicos. La profesión de ingeniero es básicamente es para temas de pólvora, cañones, prototipos... Para eso ya está lo que es el creador de barcos, el astillero, el gente que es carpintero. Eso ya es diferente. Eso ya la gente, pues eso ya tiene un nivel de experiencia que obviamente funciona para dentro de los barcos. Duin no ha trabajado con madera. Excepto Duin ha trabajado con madera exclusivamente para embellecer algunas cosas, como puede ser porque lo necesita, yo que sé, un rifle. Pues entonces sabe que tiene que trabajar con la madera, pero normalmente lo que es el core de un rifle no es la madera. Eso digo, que tengo que enfocar la ingeniería no hacia la ingeniería en común, sino la ingeniería de pólvora, ¿no? O a prototipos, por ejemplo, prototipos que pueden llegar a algún tipo de prototipo robótico, como se puede llegar a decir, algo así más vapor o alguna... Bueno, vapor, sí, vapor. O cosas de esas. Vale, bueno, pues nada, yo sigo diciéndote lo que te decía antes. Sí, deberíamos encontrar a alguien que sepa de ingeniería de barcos. Vale. También hay que decir que el barco tampoco está tan tocado. O sea, ha bajado algo, se nota que hay alguna grieta debido a los ballestazos que se han clavado lo que es en el casco, pero el barco todavía sigue funcionando. Podríamos viajar perfectamente, ¿no? Hasta llegar a propio Braceburg, al castillo Remburg, no hay ningún problema. El problema, hombre, si os encontréis de lleno otra vez lo que es la embarcación pirata y no lo manejáis de una manera un tanto mejor que ellos, podréis tener un problema, pero podréis manejarlo. La embarcación, el problema, no se llama un montón de rifles en el fondo del río. Entrando en cólera. Gracias de mí eso. Pensar también que llevéis muchos rifles y pólvora. Ya, eso, Duin. Y si... cargamos los rifles, te los vamos pasando. O incluso... ¿Por qué no montas, usas los rifles como si fuesen cañones a lo largo de toda la proa del barco? ¿Y quién los dispara? ¿Es que tienes una tripulación? Por supuesto. Nosotros. Ya digo, algún tirador de verdad. ¿No podrías crear algún explosivo con pólvora y lanzarla al barco enemigo? Hagamos una cosa. Vamos a hacer una prueba.
Si la pasas, intentaré hacer algún tipo de explosivo que tú mismo podrás utilizar. Y le pongo una lata, le pongo una lata a unos más o menos 50 metros y le paso mi arcabuz. ¿Qué lata? Le digo una lata, sí, no, una piedra. Una lata de Coca-Cola, ¿no? Una lata de Coca-Cola no, porque allí no había, era Pepsi lo que había allí. De cola Hammer. Le doy una piedra y le digo, vamos, dale de un solo disparo y te prometo que te haré un artilugio suficientemente bueno como para hundir ese barco. Es bastante complicado, de hecho. Te das cuenta que poner la pólvora, encender la mecha, es una cosa que quizá puedas llegar a tener facilidad. Apuntar es más complicado, el hecho de, no sé, no sabes cómo se va a comportar la pólvora. Pero apretar el gatillo cuando ya tienes la mecha parece que no es difícil. Pues adelante. ¿Disparar? Sí, sí. ¿Cómo mola? Vale. Y si hace falta me gasto un punto de destino. Ahora Duin se cruza de brazos así y lo mira como muy muy subidito, como sabiendo que va a fallar. Un segundo. Ojalá dispares en la primera y le des, tío. Ojalá. Te quiero mirar una cosa. Disparar sin habilidad, ¿no? Exactamente. Creo que son destreza. Hay una cosa. Hay una cosa que realmente sabéis, que es que las armas de pólvora eran tan precisas. O sea, se usaban tanto, básicamente, y eran tan temidas, no solo por el destrozo que podría llegar la pólvora, quizá en tu pecho, destrozado, no solo por lo que es el miedo que puede llegar a hacer esa explosión de pólvora, sino también por su facilidad de uso. Es bastante fácil el hecho de directamente disparar. Es bastante fácil. Obviamente esas armas son muy difíciles de recargar, son bastante difíciles de recargar, y ahí sí que hay un problema, pero lo que es disparar no es difícil de manejar. Entonces lo que me vas a hacer es una tirada. Eso sí, vais a intentar, porque el objetivo es lo que ha puesto, va a ser a menos 30, Ballistic Skill. Pues tengo un 26 en Ballistic Skill. ¿Puedes tirarlo? Oye, Duin, ¿y no podrías ponerlo un poco más cerca? Me parece demasiado lejos. El enfrentamiento que tuvimos... Ahí tienes al de V-Ray pidiendo que le acerquen la piedra. Venga, hombre, acércalo un poco. Hazlo más real. 50 metros exactos. O sea, lo mido con tecnología enana. Lo mido a tope, 50 metros. O me baja menos 20 el modificador. ¿Menos 20? Yo te observas como tus compañeros están haciendo un poco desgraciados. Sí. Vale, tiras. Hostia, qué hijo de puta. No, casi. Fallo. Disparas con la pólvora, encendiendo la mecha, disparas con la pólvora. O sea, el ruido es atronador, ¿vale? El ruido es atronador. Fallas, obviamente. Quizá Duin ahora mismo ve como que falla, lo que habías puesto se queda intacto. Pero os dais cuenta de una cosa. Que solo el ruido, la experiencia de ver cómo explota y el hecho de disparar puede hacer algo más que incluso solo el golpe, el daño. Incluso a lo mejor a ti, Yute, probablemente te tengas que encoger y morder la lengua porque sientes miedo de esas armas de pólvora. Pues me giro y digo, creo que se me acaba de ocurrir una cosa. No somos buenos tiradores, pero ellos no lo saben. Habla por ti, amigo. Bueno, si encima todo alguien es bueno, mejor, ¿no? Y si cargamos unos cuantos de esos y los buscamos donde estén. No con el barco, andando, a ver si conseguimos su localización. Y cuando no se tiros al aire, acojonaría un buen regimiento imperial. Nada de aire. A ellos. Y los que nos llevemos por delante, intentaremos cobrar con sus cabezas o con lo que haga falta. Y si no, pues más cabezas. A alguien, claro.
Hombre, si será más fácil que Duin los cace cuando salten asustados por la borda. Sobre todo si los cogemos desprevenidos. ¿Sería más placentero capturarlos y que la guardia haga justicia con ellos? ¿Sabéis qué? Creo que ahora mismo me están dando muchísimas ganas de cazar unos piratas. Pues creo que ellos nos esperan por el río, ¿no? Pues iremos andando. Sí. Bien pensado, Jude. Bien pensado. Haremos una buena acción y ampliaremos. Y pienso para mí y ampliaré mi fama. Pues, Duin, si no te importa... Estoy de acuerdo. Tu carga... Así podrás decir que el cargamento lo has probado personalmente y que es de calidad. Porque es de calidad, ¿verdad? ¿Qué he disparado? ¿Con un rifle del barco o con el tuyo personal? Con el mío. Ah, bueno. Está hecho por un enano, eso se vende solo. Perfecto. Ahora solo hay que averiguar dónde están acampados. Porque lo mismo están acampados a unas pocas millas o... Hostia, tío. Necesitamos hacer otro aquí. ¿Os dais cuenta, no? En lo que... se enfoca que no. Pues... Entonces, carga unos cuantos y... ¿O qué? Estoy viendo al puto zondo al partirse y me hace risa, tío. No, me hace mucha gracia porque todavía en la partida no he tenido que decir nada. O sea, sois vosotros tres aquí hablando, ¿sabes? Y con un montón de lío. Ay. Está bien, dejémonos de meveces. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué os parece si intento preparar algún tipo de artilugio? No sé, que haga algún tipo de humo o algo así. Y que les quite un poco de visión sobre nosotros. Nosotros podríamos preparar varios de mis mosquetes en la... En esa valla de... No sé cómo se dice. En la valla del barco, joder. Bueno, no, pero... Pero, Duin, iremos a pie, no usaremos el barco. La idea es que cojamos un par de rifles, disparemos un poco a lo loco y se piensen que somos más hombres de los que somos. Si son una panda de pacotilla, como ha dicho... El posadero se rendirán fácilmente. Creo que nunca había escuchado un plan peor. Me parece muy buena idea. La verdad es que acabo de verle un punto negativo conforme lo estabais diciendo. Si por lo que sea no sale, nos quedaremos con rifles descargados sin saber cargarlos en medio del campo mientras ellos nos acribillan a saetazos. Pues probarán el acero de Uberrek, porque para eso estaremos en tierra. Chicos, ¿cuántos rifles habéis escuchado? ¿Tres? Creo que son muchísimos. Podemos hacer... Si pero Jude, hacer... en la posada nos han dicho que eran una banda de poca monta. Sí, probablemente sería una banda de poca monta. Que probablemente sería una banda de poca monta, ¿vale? Todo el mundo se fía de los taberneros, por supuesto. La otra opción... Es hacer como... si sabes hacer lo del humo y consigues lanzarlo a su embarcación, puede distraerlo, o incluso a la nuestra para... Espera, estamos queriendo correr antes de andar. Vayamos a preguntar al hombre que tienen retenido y podremos averiguar cuántos son, dónde están, cómo de armados están y qué intenciones tienen. Y así podremos pillarlos por sorpresa. Como sea tan listo como el que ha venido esta mañana... Pero bueno. Bueno, tengo buen don de gentes. Le haré hablar. Vale. Venga, va, pues vamos ahí. Vamos a hablar con este tipo. A ver, vamos a poner eso a las 9. Habéis estado 2 horas dilucidando, ¿sabes? Tío, para mí ha sido lo mejor de todas las partidas que hemos jugado hasta ahora. Vaya planes de mierda. O sea, me doy cuenta que Zeno es súper imprescindible en este equipo. Zeno es por qué está vivo el grupo. Zeno es un ancla. Bueno, vas andando Ruru y te asomas esas rejas de acero, ¿vale? Calculas así a brote pronto que podrías llegar a decir que son unos 3 metros de altura, bastante... 2 metros de altura, 2 metros y medio.
Es bastante difícil el hecho de hacer de pie y ponerse, pero sí es cierto que conforme te asomas y un poco gracias a la claridad del día, parece que hay una figura. Una figura ahora mismo en esa oscuridad, en esa sombra, parece que está como apoyado contra una de las paredes, apoyado sin... no le llegas a ver la cara, apoyado como intentando agarrarse o intentando sobrevivir al frío. Aunque no sabes si ya ha perdido la lucha. Probablemente haya perdido la lucha, porque también te das cuenta que le cubre casi hasta las rodillas. De ahora mismo sentado, digamos, a como un palmo, dos palmos, le cubre de agua. Le cubre de agua. El hombre está así apoyado, no hace ningún ruido. Tú me dirás. Le golpeo la verja. ¡Eh! ¡Escucha! ¡Muévete! Parece que no hay. Puede que sea tu día de suerte. ¡Tú! ¡Te están hablando! ¡Matarme! ¡Matarme, por favor! ¡Matarme ya! No tendrás esa suerte. Pero podemos ayudarte. Dinos, ¿cómo te llamas? Albert. Albert, dame agua. Comida, por favor, agua, comida. Agua, comida. ¿Perteneces a la banda de... Se me ha olvidado cómo se llama. Ojo Negro. ¿De Ojo Negro? No, yo no sé nada. No sé nada. Agua, comida. Sacarme de aquí, por favor. Golpeo la verja. ¡Dinos la verdad! Y te daremos agua y comida. Agua, sí, agua, comida, sí, pero darme agua, comida, agua, por favor, agua clara, agua limpia. Jaime, ¿hay alguna trucha de las que pesqué? ¿De estas crudas? Yo tengo raciones de... No le des raciones, que esto va a ser más gracioso. Quedan truchas, ¿no? No te las comiste todas, ¿verdad, Duin? Creo que me comí todas las truchas, pero no sé, vosotros veréis. Es que pesqué, se supone que pesqué para tres personas, ¿no? Creo, como mucho dos. No, yo creo que me comí todas las truchas, ¿eh? Me comí 17 truchas yo esa noche. Si queda una, se la lanzo cruda. Si no queda, pues polla de vinagre. Escucha, si se nos muere el hombre, no nos interesa tampoco, ¿sabes? Pero... De hecho, ves cuando cae esa trucha. A lo mejor te vas al río tal, cae, o sea, hay una especie de chof en el agua, o sea, una especie de chapoteo. El hombre se queda así mirando y como buenamente puede, coge con la mano, intenta cogerla, levanta la trucha, la mira. Y os dais cuenta que le da un bocado ahora mismo a la trucha. Cruda. Cruda. Claro. Amigo. Agua. Y empieza como a morder esa trucha. Joder. Le bajo un poco mi camping, pero... Ya la has perdido. Se moja los labios primero y empieza a beber agua. Quizá el hombre os deis cuenta que es el primer momento en varios días que bebe agua limpia, agua cristalina. Porque ¿qué profundidad habrá? Agua, ¿verdad? 3 metros, ha dicho antes. Puede, claro, llegar a decir 2 metros y medio, pero es cierto que tiene agua, ¿vale? O sea, lo que he dicho, que a lo mejor hay dos palmos de agua ahora mismo en el suelo. Vale. Pues mientras está bebiendo, tiro de la cuerda con la que le habré bajado la cantimplora. Habla y podrás seguir bebiendo. Agua, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Sacarme de aquí. No somos de la guardia, pero necesitamos saber dónde acampa vuestra banda. ¿Y cuántos sois? No lo sé, somos siete. Somos siete, pero no sé. Río Bogo, no sé dónde estoy ahora mismo, no sé dónde estoy. ¡No me mientas! Eran siete, creo. ¿Puedo tirar intuición para saber si me está mintiendo? O no me está mintiendo. No le estás viendo la cara. Claro. Puedes llegar a tirar intuición, de hecho. Tira intuición, venga. Más 20. Vale. Crítico, de hecho.
Te das cuenta que las ganas de agua, de comida, el ver la muerte tan cerca hace que no te esté mintiendo. Ya, está por encima de todo. De acuerdo. Dinos, ¿dónde acampáis? ¿Dónde acampa? Le bajo un poco la esta como para que la tenga casi al alcance de la mano. Río arriba. Río abajo. No lo sé. Río abajo. Si tuvieras que ir río abajo, ¿dónde acamparías? Cualquier sitio. Que no esté a la vista. Que no esté a la vista. Algún sitio. ¿Y cerca de aquí? Necesito algo más. Hay muchos sitios. No sé, sacarme de aquí y os daremos todo lo que queráis. Dime uno. Y empezamos a ver cómo sacarte de aquí. No sé. No sé dónde estoy ahora mismo. La guardia me capturó. Me trajo hasta aquí. No lo sé ni dónde estoy ahora mismo. Por favor, sacarme de aquí. Os daré todo lo que necesitéis. Hablaré con Ojo Negro. Os dará todo. Sacarme de aquí, por favor. Matarme. Si no me vais a sacar, matarme, por favor. ¿Conoces a... ¿cómo se llamaba el otro pavo? ¿Ojo Negro? No, al que ha venido a hablar, el pirata este que tengo. Espera, se me ha ido. Hablaba en tercera persona, ¿cómo era? Boris. No, eso, Boris. Boris no es mala gente. Seguro que habla bien de mí, por favor. Por favor. Boris es buena gente, sí. Él os dará también, hablará con Ojo Negro, os daremos dinero. Por favor, sacarme de aquí. Romper los barrotes, por favor. Me aparto del pozo. ¿Veis? ¿Vale? Os dais cuenta de que esos barrotes tienen como una especie de candado, ¿vale? Necesitas una llave, pero sí se podría intentar llegar a forzar de algún modo desde fuera. Ahora mismo lo que es en el patio no hay gente, hay un mozo que habéis visto varias veces y está, pues ha echado de comer a las gallinas, ha cogido unos huevos a la primera hora de la mañana, ha cogido unos huevos de las gallinas, se ha movido, va moviéndose, entra a lo que es la posada, sale. Ahora mismo en la posada está vacía, excepto por el tabernero y el propio mozo. Le quiero preguntar, ¿has matado a alguien? No, no estoy orgulloso, pero claro, tú no lo has matado. Todo el mundo ha matado por comer siempre hemos matado. ¿Has matado a alguien inocente que no lo mereciera? ¿Cómo te atraparon? La comida es lo que me mueve. Me da igual a quién matar, yo solo quiero comer ahora mismo. Si te llevamos con nosotros, ¿nos indicarás dónde está el campamento? Si me lleváis con vosotros, no os harán nada. Os juro por Dios que no os harán nada. Me retiro un poco para que no nos oiga. No sé qué hacer, chicos. Nuestro plan es ir a matarlos. Kurt, no esta... entrar como amigos. Esta escoria se dedica a atacar a gente como yo y otros comerciantes. Ni de coña, o sea, esta gente parece que el plan empezó contigo queriendo ayudarle. No, quería sacarle información, ya sabemos cómo se llama. Podemos hacer un con un montón de manta y una capa por encima, podemos hacer como que es él y preparar la emboscada. Yo lo que quiero es el cargamento de la otra barca, le eché el ojo. ¿Ah, sí? ¿Le echaste el ojo? Cuéntame, ¿qué había en ese cargamento? Realmente estaba tapado, pero era un gran bulto. Me encanta que hayas visto tantísimo cargamento valioso en ese barco. O sea que vamos a ir a por un botín que ni siquiera sabes cuál es, ¿verdad? El barco en sí ya lo vale. En caso, imagínate que todo fuera mantas o nada. Pero si el barco es robado, ¿cómo justificaremos que es nuestro entre la guardia fluvial? Los barcos, por recuperarlos, te dan un dinero. Estás rescatando un barco, son las leyes del río. Estamos un poco tiesos de dinero, Duin. La verdad yo es que... No lo termino de ver, pero... Ay, da igual, disparar mi arma siempre está bien.
Y aparte, claro, sí, la guardia puede que nos dé una recompensa si capturamos a alguno vivo o incluso puede que por muertos también. Bien, pues obtengamos la obtengamos la información de dónde están y dejemos a esta escoria que se pudra aquí. No sé si vas a verlo. Tenemos que preparar, hacer el plan bien y ponerlo en práctica. Necesitamos datos de dónde acampan. Yo creo que es que nos pueden asaltar con cuerda o con cualquier cosa desde el río para hacernos frenar o... Pues vayamos a pie. No creo que estén muy lejos. Si esta mañana han venido a amenazarnos, no estarán muy lejos. No habrán recorrido un gran viaje. Es verdad. Podríamos intentar encontrarlos antes de que ellos nos encuentren. Tienen que estar en esta orilla. Exacto, deben de estar cerca. Vayamos a buscarlos entonces. Pero armado, habría que pillarlo por sorpresa. Que Duin prepare un par de esos mosquetes. Hagámosles creer, hagamos que se acojonen, que se caguen encima, que paguen por sus crímenes. Esperemos. Duin lo mira con incredulidad diciendo, pero esto ¿en qué está esto desembocando? ¿Qué está ocurriendo aquí? Kur, lo que me sorprende es que el otro día no quisieras luchar en el barco y ahora sí. Estábamos en no quería ventaja. Exponernos de forma gratuita. No. Además, el pobre Duin, yo he vivido con él lo que le ha costado ganar este oro para en su cargamento. No me gustaría verle perderlo. Eso a mí tampoco me gustaría, así que deberíamos escuchar un poco más a Kurt. Bueno, vamos a ver, vamos al grano. ¿Cuál es el plan? El plan es intentar crear... Cargamos los mosquetes. Vamos por la orilla a buscarlos. Extendemos una emboscada. Los acojonamos. Y cobramos nuestra recompensa. Y hacemos el viejo mundo un sitio mejor. No puede ser, en serio. Un plan sin fisuras. Un plan sin fisuras. No hay laguna. Es el plan de laguna. Un plan... A ver, necesitamos una situación de ventaja. Tened en cuenta que son... Nosotros vimos seis. Voy a llamar a Miquel para que venga ya, porque... Nosotros vimos a seis. Y aquí tienen al que hace siete. Uno de ellos está herido. Así es que quedan cinco. Nosotros somos cuatro. Enseguida estaremos en ventaja. Está bien. Haremos una cosa, guardaremos mi cargamento en un lugar seguro. Haremos un agujero en la tierra y excavaré y guardaremos todos mis mosquetes ahí. Después haremos lo que digáis, pero mis mosquetes se quedan bajo tierra. ¿Y por qué no los guarda en la posada? No, nadie va a echarle un ojo a esos mosquetes. Yo los guardaré y yo sabré dónde están. Ni siquiera vosotros sabéis dónde están. ¿Y va a acabar para guardar los mosquetes? Como que se voy a acabar. Miro el cargamento y miro lo que en la tierra y hago así como diciendo... Ni un enano podría acabar tanto en tan poco tiempo, Duin. Sí. Zondar, hago un agujero. A ver, son 50 mosquetes, creo. ¿Cuántos mosquetes son? No, pero 50 no, que nos tenemos que llevar dos cada uno, por lo menos, para hacer el ruido. Sí, dos mosquetes por cada uno. Eso de los ruidos yo no lo veo. Y eso de que os llevéis mis mosquetes para hacer ruido... No lo veo. Eso no va a ocurrir, me parece, chicos. Pero entonces, ¿cómo vamos? Entonces sí que no tenemos que ir a nada. Mira, somos tres personas. A dos mosquetes por persona. Disparamos un mosquete cada uno nada más llegar. Les acojonamos. Claro. A ver, y chicos, les apuntamos con nosotros. Y aquí se acabó la campaña. Se quedaron a vivir en la posada. No quiero poner la voz porque me estoy reventando la voz y ahora como perro. Váyatela, tío. Hacer algo. Chicos, sí, vamos si queréis, pero lo que no va a ocurrir es que voy a ir yo con el cargamento porque sí, ni os voy a dar mosquetes para ir porque cada sí. Cada uno. No, pero ¿tú te das cuenta de lo que está diciendo? Que vayamos porque vamos a ir tres a por una banda pirata a matarlos con espada. No quisisteis matarlo en el barco, no matarlo a os doy un mosquete a cada uno si queréis, pero... ¿Para qué vais a ir con dos? ¿Qué vais a disparar? Si no sabéis disparar, no, con uno así disparas, con el segundo les decimos que se rindan. Eso. Y, pero...
También el miedo que va a provocar oír esos disparos para una banda de pacotilla y vamos de sorpresa. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner en la ecuación además otra cosa. Y vamos a mirar las reglas de navegación, ¿vale? Para mirar efectivamente qué viento hace este día, ¿vale? Vale. Entonces, vamos a abrir las reglas de navegación y vamos a ver el viento que hace porque... A ver, tiradme primero 1 de 10. Venga. Chat, por favor, decirme si es que se me está yendo mucho la cabeza, pero es que esto no lo veo lógica yo a esto. O sea, la lógica... Haz una votación, ¿vamos a por los piratas a matarlos o no? Vale. Ah, es que no nos queda otra. Ojo, os está dando atrás, o sea, os está dando en popa. Hola. Y además os está dando ahí bastante viento, con lo que podréis incluso ir más rápido. De hecho, iríais un 10% más rápido de la cuenta. Y si no, vayamos a toda vela... Ignorémoslos y vayamos a nuestro destino. Preparamos de perder el tiempo. Pues también podéis prepararle un mosquete y disparar conforme pasemos. Yo intentaré ir lo más rápido posible. Y si nos atacan esta vez, por favor, plantarles cara. A ver, por favor, Zondar, ¿puedo hacer de alguna manera con la pólvora que me queda alguna especie de pelota así con varias balas, por ejemplo, untadas con pólvora? Y que cuando eso explote, dispare las balas y que dañe a varia gente, como si fuera una especie de granada de fragmentación casera. Sí, claro, puedes. De hecho, podrías poner clavos y cosas de esas, sí, claro. Eso quiero hacer. Venga, déjame hacer alguna cosa de esas, que lo de los mosquetes no lo termino de ver. Un perro de guerra te ataca, Zondark. Vale, claro, o sea, el plan está en que si ganamos bien y que si perdemos sí. El cargamento de pérdida a la mierda. Eso sí, no, como, te, como es una... También. Como es una cosa bastante, bastante fácil de hacer, ahora mismo tienes tiempo para ponerlo y es una especie, te voy a poner solo un más 20, ¿vale? De comercio o ingeniería para hacerlo. Entonces tiro Engineer más 20, ¿verdad? Sí. Sin problema, te creas. Con eso has creado 3 artilugios parecidos. Uy, qué bien. Qué bien. Que bueno, vale, pues lo que a lo mejor el primero te ha podido llegar a costar, ¿vale? Te das cuenta que a lo mejor no es una. No va a hacer bastante daño. O sea, no es una arma para matar, pero sí es cierto que con solo la explosión, el humo, lo que es los clavos saliendo para todos los lados, puede hacer que, pues, que la gente pues, se quede totalmente aturdida con vale. La explosión. Pues le doy una a cada uno y les lo pongo así en el pecho y les digo. ¡Hala! Con esto deberíais tener suficiente y dejar los mosquetes de a un lado. Y bueno, dejo los mosquetes donde deben estar. Les doy si quieren uno a cada uno. Les presto para que vayan con un arma de fuego. Y si queréis, vamos con eso, joder. Sí, pues, sí, putas sí, bombas, sí. Tío. Sí, venga, va. Vamos a probar. Dos mosquetes sería mejor. No sabemos recargar, te recuerdo. Sí, me parece genial. Pues vais a tener que aprender a recargar, que es poner la puta bala en el agujero. Venga, no, va. No, pero, Duin, deberías por lo menos para ti prepararte 4 o 5. Oye, como con 4 o 5. Tío, pues vamos a ver. Yo se lo digo así, el que haga, yo se lo digo así, el que haga lo que quiera. Pero... Duin, este Jude está tomando muy a pecho ser uno más del grupo, me parece, ¿eh? Joder. Vale, os he, puesto un mosquete y os lo he recargado, ¿vale? A cada uno de vosotros. Vale. Cuando digáis. Pues, vamos a por ellos, andando, sí. No. Vamos en barco. ¿En barco? Sí. ¿Qué? Pero si en barco está la trampa, ¿cómo vamos a ir en barco? Porque así podemos pasar, que está el viento. O sea, bueno, pues, Yute, ¿no? Este mes no cobras, tío. vamos caminando. ¿Vais caminando? Sí, vamos caminando. Vamos a saltarles. Venga, vale. A porque si vamos en barco y nos vamos, no hay ni recompensa de la guardia, ni no hay nada. Pues vamos en sigilo, por lo menos. Si os comento una cosa. Claro. Hace ya casi 1 hora y media, 2 horas que el hombre se ha ido, el Boris. Puede ser que se hayan ido y hayan avanzado, ¿eh? Vale, ya. Obviamente. Yo puedo... ¿Visteis en qué dirección marcharon? Más o menos, sí, ¿no? Por lo menos. El tío no era muy espabilado. Yo puedo intentar rastrear. Sí. Pues vamos. Vale, perfecto. Os vais moviendo. Cogéis cada uno un rifle. Un mosquete. Me pongo toda la armadura, por supuesto, ya que vamos a... Y yo mi super chaqueta. Yo voy emplacado, perdido.
Clan, 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 clan. Salís de la posada, veis que uno de los caminos, parece que hay un camino que sigue a lo largo del río, ¿vale? Que sigue más o menos en paralelo al río, una senda que, bueno, utilizarán pues la gente que ahora mismo esté aquí pastando o moviéndose por el bosque o haciendo sus quehaceres, y podréis seguir ese río, podéis seguir ese camino. Os dais cuenta rápidamente de que tenéis que estar mirando en todo momento a lo que es el borde, está claro, para que no se pase nada. Así a simple vista, no veis nada. Obviamente hay bastantes árboles, en esta zona de Reikland es bastante frondoso lo que es el bosque y os va a costar. Pero bueno, empecéis la marcha. Calculáis que si, como habéis dicho, que si Boris ha venido andando, deberían estar cercanos. Estáis bien. Y efectivamente, cuando salís, al poco tiempo, os dais cuenta que parece nada, lleváis escasos 5 minutos andando. Me vais a hacer una tirada de percepción. ¿Todos o solamente alguien? Tíramela a todos. ¿Normal? Más 20, supongo. Más 20. Oh. Ah, pues. Toma. Qué bonito. Vale, la has superado tú, Win. ¿Os dais cuenta? Parece que efectivamente ya habéis andado 5. Habéis empezado a andar y demás. Pero cuando calculáis que lleváis unos 15-20 minutos, parece que en una de las orillas, efectivamente, hay como una especie de hoguera. No solo eso. Un poco antes, quizás saliendo de lo que es el propio camino, de la propia senda, parece que en todo momento os ha estado siguiendo alguien. Joder. Podéis llegar a intuir como alguien os ha estado siguiendo como desde hace, podríamos llegar a decir, unos minutos y observando vuestros pasos. Pero entonces está por detrás nuestro, en principio, ¿no? Por detrás vuestro. Nos están siguiendo, chicos. Preparaos. Yo desenfundo la espada. Yo cojo el mosquete y le pego. Es verdad, sí, perdón. Cojo el mosquete y apunto hacia atrás. Ellos no saben que me saben. Ah, poner esto. Ahora mismo vosotros estáis en una posición un poco. Vamos a ponerlo, vamos a sacaros los tokens. Estáis sobre aquí. Y espera que bajo el gridless. Solo veo el mío. Si hay más. No, todavía no he puesto ninguno más. Vale. Vale. Digamos que estáis aquí. Alguien por detrás parece que os está siguiendo. Y que habéis visto delante, lo que es en este donde pongo la X ahora mismo. Aquí, ¿vale? Parece que hay como una especie de hoguera. No llegáis a ver nada más. Hay como una especie de humo que surge, ¿vale? Vale. Una especie de humo que surge. ¿Este mapa lo has hecho tú o viene en el módulo? Este mapa lo he hecho yo. Pues eres un puto crack. Mola un montón. Aquí pero es donde nos iban a atacar. Pero no lo he hecho ahora mismo, lo he hecho antes de la partida. No soy tan pro. No, pero mola un huevo, en serio, ¿eh? Vale, muchas gracias. ¿Vale? Parece que os está siguiendo alguien. No podéis llegar a decir ahora mismo quién. Parece que se oculta entre los árboles. Y que delante de vosotros hay una especie de fuego. Habéis calculado que habéis andado sobre unos eso, sobre unos 30 minutos aproximadamente. Vale, nuestra parte de atrás es hacia la derecha, ¿verdad? Sí. Pues me parapeto en la piedra y empiezo a apuntar esperando a que llegue la persona que nos está siguiendo. Pues no haga ruido. Habría que intentar silenciarlo, si no. ¿Os escondéis? Os estaba siguiendo. Sí. Perfecto, a lo mejor os metéis por debajo de la roca, por detrás de la roca. Me vais a hacer una tirada de sigilo, el que más baja la tenga. Probablemente sea yo. Seguro. Yo tengo 41. Yo con la armadura y al no ser urbano tengo un 26. Vale, yo 18. Voy yo. ¿O podéis ir? Ahí, va con un más 20, ¿eh? La tirada. Hostias, Pedrilla. Independientemente de lo que es la. Vas con tus placas y demás, es fácil de ver.
Y os dais cuenta rápidamente que quizá escondiéndoos detrás de esa roca, que esa persona se ha parado. Parece ser que sabe que le estáis esperando. Vale. Pues yo quiero intentar asomarme por aquí, por este lado, a ver si lo viera. Yo grito: ¡muéstrate! ¡No, si oye! ¡Quieres salir con vida! ¿Los otros están al lado? Te digo, no grites, que están los otros al lado. Pero si nos están siguiendo por detrás. El campamento. Ya, pero a lo mejor no saben, no se ha podido comunicar con los del campamento. Pero habríamos oído nosotros a los del campamento, digo yo, ¿no? Voy a hacer una tirada. Ya se estuviese. Yo creo que la estamos cagando pardísima. Joder. Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. La mierda es factor sorpresa, huyam. No, vamos a intentar hacer algo porque vamos a morir si no, ¿eh? ¿Qué hacéis? Madre. Qué escuadrón, macho. Yo no veo a nadie, no lo consigo ver, ¿no? Desde el lado que he mirado. Ahora me he mirado y efectivamente parece que hay una persona que también está esperando. Quizá puedes llegar a intuir que es la misma persona que habéis visto antes. Ah, el Boris. El Boris. Vale, pues me acerco diciendo: ¡Boris, ven! Boris se te queda mirando en todo momento. Parece que te ve, asoma un poco la cabeza. ¿Qué queréis decirle a Boris? ¿Va armado? O sea, parece que me está apuntando con algo o no, simplemente... pero si ves que lleva como una especie de machete en el cinto. No está apuntándote. Me acerco tranquilamente con el rifle en la mano, pero sin apuntarle. Y le digo: menos mal que hemos encontrado el campamento, Boris. No me lo explicaste bien. Y tenemos a Albert. ¿No ha dicho que se llamaba Albert? Sí, ¿dónde lo tenéis? Vale, pues entonces... Entonces nada, decírselo ahora, Ojo Negro, que lo tenéis. ¿Por qué nos seguía en vez de ayudarnos? Porque tenía que mirar si efectivamente estáis llevando a... al que os he dicho, pero no lo estáis llevando. No sé. Creo que estáis intentando engañar a Boris. ¡Ojo Negro! ¡Ojo Negro! Shh, Boris, tranquilo. Diles que ven. Nos están engañando. Ayúdanos, Boris. Ven. De hecho, justo ¿señala detrás... a alguien? Es efectivamente. Estáis viendo como detrás de vosotros hay tres personas apuntándoos con la ballesta. Ahora mismo. Yo no estoy al lado de ellos, ¿no? Sí, estáis justo al lado. Pero puedo coger... Es que es muy grande el ese para hacer. Lo digo por coger yo de rehén al otro, aunque no sirva de nada, porque se les va a dar igual, pero... Ahora mismo hay tres personas apuntándoos con la ballesta. Se han metido, debido al grito del señor Ruru, les ha avisado y han llegado hasta aquí y ahora mismo se están apuntando totalmente los piratas. No nos matan. Nosotros también les estamos apuntando, así que... ¡Soltad las armas! Yo apunto a Boris, al pobre, qué lástima. ¿Os apuntáis todos? ¿Unos a otros? Sí. Boris está aquí, por cierto. Vamos a poner un poco de foco aquí. Hay mucha peña ahí, ¿eh? Uf. 3, 4. Qué buenas ideas tenéis, chicos. Era buena idea. ¿Iban a ser uno menos porque nos falta nuestro querido mago? Oye, pero Boris no sería uno de estos seis. Efectivamente, sí. Tienes toda la razón. Es que si no... Tienes toda la razón. De hecho... De hecho, los piratas, que por cierto... ¿Tú no habías preparado un explosivo ya? Sí. ¿Twin? Habría que... Pues están ahí apiñaditos bien juntitos. Mira, tenemos dos opciones. O un... Tirar de mi encanto. No hay opciones que valga, no podéis hacer en meta. Ahora mismo se están apuntando con las tres ballestas. Vale. Y un hombre que veis rápidamente, que tiene una especie de parche en el ojo. De hecho, se os queda mirando totalmente. Va con una especie de machete que saca, le da con la lengua, intenta chupar una especie de rastro de sangre. Si os queda mirando.
Os están apuntando en todo momento, ya os digo, dos de los piratas. Por cierto, uno de ellos es con ballesta, ¿vale? Que me he equivocado, y uno de ellos tiene otra ballesta. Que, por cierto, tiene 14 puntos de vida. Hay uno que esta vez tenía menos, ¿vale? Pero una cosita... Os están apuntando ahora mismo los tres con ballesta. Y están, dice, está el hombre así rayando. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Parece que Boris, nuestro compañero, nos ha traído a nuestras presas. Inciso, con cuatro éxitos de mi percepción, ¿no hemos visto a nadie de los que estaban aquí? Con cuatro éxitos de vuestra percepción, habéis visto el fuego y habéis visto que os estaba siguiendo Boris. Es que no estaban, han estado cuando has gritado. Cuando no estaban y cuando has gritado han venido, te han visto. Hemos venido a negociar. ¿Negociar? ¿Nos traéis, como le hemos dicho a Boris, la mitad de vuestro cargamento? ¿O habéis traído...? ¡Ay, no está! ¿Dónde está nuestro amigo? ¿Os lo habéis dejado? ¿Parece en la posada? Venimos a discutir las condiciones del trato. ¿Las condiciones del trato? Perfecto. Vale. Las condiciones del trato es que ahora mismo nos dais un 75% de vuestro cargamento, os vais con un agujero de virote en las pelotas cada uno de vosotros. O tiramos al puto enano, que ahora mismo está enfundado, como veo, en acero, lo tiramos al río, que creo que se le va a dar bien flotar. ¿Qué preferís? Jaime, si yo... le apunto y disparo, así que estamos a bocajarro. O sea, lo que es pegarle el cebollazo, ¿les da tiempo a reaccionar o no tengo ni idea? Me la tengo que jugar a iniciativa. Os están apuntando, sería instantáneo, os llegarían tres virotes. ¿Pero ni con iniciativa? No, yo ahora mismo esto es instantáneo, os estáis apuntando. Ahora mismo si alguien dispara, llueve las ballestas y luego ya vemos el siguiente turno. O sea, dispara primero, luego llueven las ballestas. ¿Y qué tal... si os abrimos el pecho de varios disparos, matamos a otro de vuestros compañeros como el otro día y esperamos a que venga la guardia? ¿A quién habéis matado? Ah, tiene que haber uno jodido, de cojones. Sí, porque le dejamos a nada, le dio en el pecho. De hecho está, bueno, veis que hay uno de ellos que parece que está un poquito, que tiene sangrando la ropa. De hecho, es el primero que está delante. Este. No sé si lo veis. Joder, no. Este. Ahora, vale. Vale, este parece, hostia, que está un poco... Esto es el primero. Es uno de los que se está apuntando ahora mismo con la ballesta. ¿El capitán quién es? ¿Este de aquí, de su izquierda? Del sí, caso. El capitán es este, ¿vale? Vale, pues yo creo de hecho, que... De hecho, os voy a poner como una especie de... Ahí no puedo poner una especie de marca. Pero es este, ¿vale? Es el de la izquierda. Creo que vale. Voy a probar a hacer una puñetera locura, pero es que... Ahora mismo, os están apuntando con las tres ballestas, ¿vale? Y vosotros igual, supongo, con las con los fusiles. O sea, tal vez queráis probar en la pólvora otra vez. Estáis, creo, en pocas, digamos, maneras de negociar. En una situación un poco mala. Estoy de acuerdo. Pero Bogenauer está de nuestro lado. Vosotros diréis. Hay otra opción, quizá. Y es que ahora mismo uno de vosotros se quede como una especie de rehén. Y los otros dos vayan a rescatar a nuestro amigo. Y lo queremos aquí en una hora. O, como os he dicho, nos deis un 75% del cargo o acabáis con un virote en los bajos, en vuestras preciosas, en vuestras pertenencias. Un virote ahora mismo, en vuestras pelotas, básicamente. Intento ser un poco hablando, un poco, ya sabes, un poco distinguido, pero no me sale. Pues... tendremos que darte el cargamento.
Y digo, ¿qué tal si empiezas a cobrártelo? Y le meto un tiro al capitán. A bocajarro. Le metes un tiro a bocajarro al capitán. Perfecto. Llueven las tres ballestas, ¿vale? A la vez. O sea, los disparos van a ser a la vez. Empezamos combate. Con tu habilidad de disparo. A bocajarro más 40. O sea que pues conmigo vale. Eso. Vamos, vamos, que tiramos nosotros primero, chicos. No, no, ahora no ha tirado, no ha tirado todavía. Ahora todavía tengo que tirar rolar. Perdón. No, pero las ballestas van a ir primeras. De hecho, voy a hacer un primer turno con los disparos, todos en paralelo, y luego ya empieza el turno, ¿vale? Vale. A un turno simultáneo de disparos y luego ya... ¿Y no vale si se acojonan de que corran? No, porque es en paralelo. Luego ya sí. Luego ya en el siguiente turno se podrían acojonar, ¿vale? Pero vale. En el primer turno las ballestas van a caer. Esto es muy Reservoir Dogs, ¿eh? Entonces disparo. Yo también disparo. ¿Disparáis? Vale, perfecto. Empecéis a disparar. ¿Disparas a ojo caído? Yo voy a disparar. Yo tiro la granada esa. Perfecto. Disparas a ojo caído. ¿Ya sabes cómo disparar? Vale. Es que no, estaba esperando el... Ahora. Vale, tienes que ir con... obviamente, como vas con pólvora... tienes que disparar con un menos 30, porque no tienes tú, no eres experto, ¿vale? No, pero obviamente, como estás en quemarropa, tienes que... No, directamente, sabéis que si cogéis el handgun, si clicáis en donde pone yardas... ¿Bien? Sí, ya lo he visto. Os dirá pero... 0,5 es fácil 40, pero le restas un menos 30 a eso. Pero Jaime, ¿no se supone que si no la tenías disparabas con weapon skill directamente, pero no te beneficiabas de las habilidades positivas que tuviera? He disparado pensando en eso, ¿eh? Efectivamente, sí. Efectivamente. Vale. Entonces, le disparo tal cual con más 40. O sea que sí. En principio podría darle, lo que pasa es que pues veremos, a ver. Bueno, con eso no, pero vamos fortuna, a... Fortuna, sí, sí, vamos. Sí, no te preocupes que al capitán este hay que darle. A ver. Efectivamente, ahí se me ha colado. Muy bien visto. Ahí venga, fortuna. Está buena. Ahora sí. Vale, perfecto. El Impale y el Penetrating no cuenta. No. Obviamente. Pero lo va a hacer 12 de daño, que obviamente se lo tiene que comer. Ahora, si no muero... ¿No tiene esquiva? No puedes esquivar. No, tendrías que tener un escudo para poder parártelo y tendrían que ser proyectiles. Creo que la pólvora no vale. No, sí. Vale, haciéndole bastante daño. Golpea. Ahora es cuando haré las tiradas de miedo, ¿vale? Las tiradas de miedo para el broken. Las ballestas caen, empiezan a caer de un sitio a otro. Vamos a hacerlo todo, obviamente, todo a la vez. Vale. Si queréis vosotros disparar, vale. Kurt, ¿a quién disparas? El capitán está a 12 yardas. ¿Qué penalizador tendría? Te sale directamente. Si tú clicas en combate y donde pone el handgun, donde tienes tu handgun, a la derecha del todo pone 50 yardas. Clicas y digamos que te sale como una especie de desplegable. Ah, vale. Donde se ven las yardas. Pues más tú 20. Tendrías que coger, en tu caso, 13. Más 20. De 6 a 25 es 13, exactamente. Al que quieras, más 20. ¡Al ojo! Por favor, recordad que tenéis unas granadas que están muy cerca a todos. Ya, pero... ¿Nos las has dado ya? Sí, pero no... Pues si estamos apuntándole, en realidad... Claro, no, si ese es el turno simultáneo de tiro, no... Estáis apuntando, si no, no podéis hacer... Si vais a hacer cambiarlo de arma, es el siguiente turno. Sí, sí, le disparo al ojo negro. Vale, ojo caído, perfecto. ¿Cuánto era? Más 20. Vale, más 20. Dias con un menos 20, o sea, 0. Y si por algún casual vas entre 0 y 20, le hubieras dado a tu compañero, porque está justo delante de ti. ¿Y por qué no le dispara? tarde, ya lo ha dicho. Dale a desafiante. Cabrón. Chan, chan, chan. 56. Fallas, menos 3. No, fallaría. Si hubiera sido un menos 1 o menos 2, le hubiera dado a tu compañero. Pero no, quiero usar fortuna. Vale. Si va menos 1 o menos 2, le das a tu compañero. Ojo, ¿eh? Bien. ¡Vamos! Vamos, va. Vale, le da. Buena tirada. Acordaros de marcarme el objetivo, ¿vale? Porque si no... Ay, perdona, tío. Vale, en este caso, pues caería. De hecho, caería.
Porque si le resta 54, 4, 6, justo. ¿Vale? Le haría un crítico. Ahora miraremos dónde da, en la pierna derecha. Luego ahora tiraremos crítico en la pierna derecha. Porque cae a 0 puntos de vida. ¿Vale? En el siguiente turno. Los juglares tendrán algo más que cantar sobre el héroe de Wurrek. De hecho, que, no, que vuelve a tirarme, tío, porque es que si no es un rollo, tío. Vuelve a tirarme. Y ahora mismo, vuelve a tirar y te lo vuelvo a poner la misma puntuación, ¿vale? Vale. Pero, ¿cómo se le seleccionaba? Dos clics derecho. Dos clics, botón derecho. Vale, ya está. Vale, y ahora tiras y te pongo un 19 también. Voy. Handgun, 0. Uf, vale. Vale, ahora mismo te pongo un 19. Y miramos al crítico que le ha caído a este hombre. Joder, qué maravilla esto de poder toquetear todo. En el brazo. No puede ser. Ah, no, pero no tienes que tirar Ballistic Steel, tienes que tirar con el arma. Vuelve a tirar con el arma. Sí, Handgun. Con no, Handgun. Has tirado con pero el Ballistic Skill. La segunda vez has tirado Ballistic. Tienes que tirar, la segunda vez has tirado con el Ballistic Skill. Tienes que tirar con el mosquete. Sí, tenía el, tengo el Handgun. ¿Por qué? Porque no la ha recargado, seguramente. Ah, no la recargado. Espérate, vale. Te la recargo. Vale. Okay. Vale, ya, ya está cargada. Bien. Pues menos mal que eso no lo ha tirado. Dale, tarjetea. Joder, estaba tarjeteado. A ver, la vuelvo a recargar. Madre mía. No, espera un segundo. Le disparo yo y se lo pone, aunque sea. No, da igual. Mira, hacemos una cosa. Y le quito la vida y ahora le tiraré el crítico. Vale. Vale, ahora le tiro el crítico, perfecto. Y vamos, le da 0, vamos a hacer la tabla de crítico. Ay. ¿Qué tal va de armadura para es los pilotes? La pierna, mal, pero bueno. Pierna derecha. Table crit leg. Vamos a mirarle el crítico que ha sido, Luz Footing. Hostia, un pie a la mierda. Vale, un pie a la mierda. Puedes narrármelo, ¿vale? Pues intento... Intento, con la poca experiencia que tengo con los rifles, por el disparo que he realizado antes con el rifle de Edwin, intento prever qué va a hacer el rifle y le disparo a la pierna con la rabia de estar matando a una escoria pirata. Vale, perfecto. Cae y conforme cae la pólvora, eso revienta el pie para todos los lados. Edwin, ¿qué haces? Lo primero, flipar. Y lo segundo, porque no se espera el disparo de este calibre, pero aquí no me has dicho que no puedo lanzar la granada. No. Se supone que es intuitivo. Claro, estábamos apuntando y nos disparamos. Estáis apuntando vosotros. Yo he dicho desde antes que quería lanzar la granada. Pero él bueno, se vale. Él se tenía la granada. Obviamente tendrías que prenderla y tirarla. Vale. No la tendrías prendida. O sea, sería en el siguiente turno. Vale, no, pues disparar normal, tío. Tenía, no, pero me tienes que decir, ¿tenía la bomba? Claro, si tenía la bomba, no. Si la tenía la bomba, no puedes. Pues prendo la mecha. Vale, prendes la mecha, ¿vale? En el siguiente turno podrás tirarla. Y caen las tres ballestas. Vale, pues caen las tres ballestas. No sé por qué no está sonando la música. Un apunte. Eso lleva clavos y toda la mierda que le has metido. Eso nos puede hacer daño a nosotros también. Sí, sí. Sí. Tampoco sabía, sinceramente, que duraba un turno en prender la mecha. Por eso... No, lo que pasa... Pero es que este turno es especial, porque como que todos claro. Nos estábamos apuntando y es todo simultáneo, vale. En plan... Pero normalmente no tendría dos turnos de carga. No, pero esto ha sido en plan el oeste, que claro, está todo el mundo disparando cuando hay un tiro... Sí, pero decirme el funcionamiento normal. El funcionamiento normal sería normal, ¿no? O sea, lanzar y explotar en el claro, turno. Claro, lanzar y explotar. Lo que pasa es que, vale, claro, eso. Tú tienes que prender la mecha. No estaba prendiendo vale, la mecha, ¿vale? Lo entiendo. El primer golpe del pirata, de este, de la derecha del todo, va güera. Uf, vas a comer por estar tan cerca. No, lo tengo claro, pero si sobrevivo... Y luego tienes que sobrevivir al explosivo. El héroe del gano. Dice: después de volarle el capitán está muerto, o sea que. ¿Te hace daño? Vale. Joder, justo. Un brazo. Haciéndote 4 puntos de daño. Vuela. ¡Fua! Ganando un punto de ventaja.
Y tú, por cierto, no lo has contado antes, o sea, tendrías que tal. Kurt tiene un punto de ventaja y tú lo pierdes, obviamente, ahora porque te has comido daño. ¿Vale? He recibido daño. Vale. Bien. Siguiente, el del medio. Te va a disparar a ti, Kurt. Perfecto. O sea, aquí tampoco hay esquiva, ¿verdad? No. No. Ah. 11,51. Uf. De yardas. Otro que va. Haciéndote daño. Vale. De hecho, 5 puntos de daño. Y ahora narraré un poco lo que ha pasado. Y el siguiente pirata ataca a Duin. En este caso son 13. Vamos, Duin. Aguántala, Duin. Aguántala, crack. Haciendo bastante daño, de hecho. No mucho, pero lo suficiente como para hacerle 6 puntos de daño a Duin. Vamos a poner ventaja a todos. Sí. Y ahora deberían huir en principio. Es la primera vez que el putísimo Zondar que está sacando tiradas buenas para matar, tío. Qué cabrón. No, pues no ha salido ningún crítico todavía. Ha sido lo que me ha decidido a pegar el tiro, porque espero que no salga mal, porque si no, ya sí que es verdad que madre mía. Y ahora es cuando empieza el combate, el turno. Empieza el primer pirata. Voy a hacer una tirada de frialdad por él, porque ha visto cómo su compañero ahora mismo pierde lo que es el pie. Pierde el pie cayendo al suelo, un reguero de explosión, de sangre, golpeando contra el suelo. Y vamos a hacer una tirada de frialdad. ¿Este es el que está herido? ¿El que va a tirar? No, es el de abajo, es el de atrás. O sea, el que tiene el puntico es el que lo dejamos tocado la otra vez, ¿verdad? Este es el que está tocado. Este de aquí. Ah, vale. Y el que está tirando es el del punto encima. El que está tirando es este. Vale, vale, vale. Ese le habrá salpicado pie y todo, seguro. Vamos allá. Va con un más 20. Porque obviamente solo ha caído uno. Bien. La falla. Va a tener estado miedo. Huyan nomás. De hecho, este va a intentar huir al ver que su compañero cae al tirar la ballesta. Porque obviamente se encuentra con que la ballesta está sin cargar. Se va a alejar. Y dos tiros, dos explosiones. Se va a alejar. Vamos a intentar mover 16 yardas. En este caso era control. Y va a intentar correr y sal corriendo. ¿Vale? Duin, ¿qué haces? ¡Manufactura Bungler! ¡Bum! Vale, dame un segundo que aquí te ponga. Quiero lanzar. Aquí dame, un segundo que te ponga una... dame un segundo que te ponga un explosivo. Vale. Nunca he lanzado un explosivo, me tienes que explicar cómo es. Ya, es fácil. La parte que explota hacia el enemigo y la parte segura hacia ti. Joder, putísimo héroe de VR, que le voy a partir la cara. Ahora, es lo bueno. Lo que ¿qué radio tiene la explosión? Detecto quitar el handgun y te pongo la bomba. Vale. Es que vas a acuchillar a Yud, ¿no? Nah, Yud, déjalo. Que está lleno de clavos, se van a clavar en un ojo. Yud ya no tiene corazón, le da igual. Yud el tuerto. Vale, le doy a bomba simplemente. De buen nombre. Sí, esto tiene de rango 3 yardas. Un segundo a ver cuánto tiene de. De cuánto afecta. 3 yardas la explosión. Vale, menos mal. Yo quería lanzarla exactamente y te lo digo en serio. Aquí. Este está muerto ya, ¿no? Sí. Sí, ese es el capitán. Vale, pues perfecto. Pues lánzala. Tienes que hacer una tirada de ballistic skill. ¿No le tengo que dar a bomba? Sí, claro. No. Como está sí, a... me pone ballistic skill, ¿eh? Como está a 12 yardas, tienes que elegir... dentro de donde pone 3 yardas, tienes que elegir... Hostia, es que está complicado, ¿eh? Sí, tendrías que acercarte, ¿eh? Muévete, ¿eh? Hostia, pues déjame acercarme, que he pasado un turno entero para hacer así. Sí, claro, te puedes acercar. Lo que quieras, básicamente. Vale. Ah, tú puedes mover y tirarla. Oye, claro, 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 claro. Vale. Pues lo que no puedo, no sé por qué... Ah, espera. Pero...
Pues me pongo por aquí. A ver. Sí, bueno, pero realmente... Sí, aquí. Vale, perfecto. Aquí, venga. Pues tírala. La tengo que tirar entonces a 3 yardas, no, a 5, ¿no? A 5 yardas. A 4, la tiro un poco más cerca, da igual, aunque le pegue solamente a 1, da igual, a 4. Si no, hombre, es más no. Menos 30. Muévete. Ah, vale, vale. Ah, no, a 5, vale, sí, nada, perdón. Nada, nada, ya está. Lánzala en diagonal y la pone de ahí que le da a 2. 38, mierda. Ha fallado, ¿qué haces? Repite, repite. Pues re-rolear. Vale, tira otra vez. Me cago en la puta, tío. 53. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer es una tirada de skater. ¿Hacia dónde ha ido? Bueno. Espera, vamos. Antes de esto, ¿no te interesa repetirla como sea? ¿Cómo? Gástate un punto de estilo. No, puedes, ojo, puedes gastarte un punto de fortuna si te quedaran para subir uno de SL. Y entonces ya aceptarías la tirada. Aún. Tendría menos cero, ¿eh? Bueno, pero... No, aciertas. Cero con cero, cero das en el sitio. No sé si me quedan, a ver. Me queda uno. Venga, te queda uno. Fuera. ¿Lo gastas? Sí, sí. Perfecto. Es que no arregla el combate. Estará sorprendido del disparo que he hecho, ¿no? Muchísimo. Todos estamos sorprendidos de los disparos que hemos hecho. O sea, ¿cómo se complica tirar una puta granada de mierda? A 15 metros. Hombre, yo a veces he tirado gilipolleces y las he tirado fatal, ¿eh? Yo la hago como el culo. Hazme un favor, vuelve a tirar la bomba, pero seleccionando a las tres personas. ¿A las tres a la vez? ¿Cómo, sí. Como... Botón derecho a las tres. Ah, no, se te queda uno. Pues clícame uno y ahora vuelve a tirar la bomba. No te preocupes, que yo ahora le... Vuelvo a tirar la bomba, ahora te pongo la misma puntuación. Me pone que no tengo munición. Oh, joder, qué pereza. A ver. Bomba de 3. Vale, vuelvo a tirar. Ahora vuelvo a tirar, ya te he puesto una. Pongo también el menos 10, ¿no? Sí. No, sí, da igual, ahora te lo coloco yo. No, da igual, coge este mismo, da igual. Sí, te voy a poner ahora mismo que has tirado un... Un 40, que al final un 39. Ya en un SL. No, era 0 de SL lo que habías tirado. Vale, 12 de daño. Bien. Pero obviamente no es una bomba como tal. Era, digamos, que iba a aturdir, ¿vale? O sea, todo lo que afectaba en el radio iba a aturdirlo, más que hacerle daño. Entonces, lo que voy a hacer... Vivos. Lo que voy a hacer, efectivamente, es aplicar poco daño. Porque voy a aplicar uno de daño directamente, vale. Sin ningún tipo de penalización. Se van a comer uno de daño, pero se van a quedar todos aturdidos. ¿Bien? Mejor. Mucho mejor. Sí. Aunque los íbamos a matar igualmente, ¿no? Sí, sí. En cuanto se rindan... Hay que dejar al tonto. De hecho, uno de ellos por la metralla cae. Que es el que estaba caído. Cae al suelo. El que estaba jodido, hostia, pobrecillo, tú. Y se quedan estuneados los otros dos. Vale, perfecto. Siguiente. ¿Haces algo más, Duy? Nárramelo, por favor. Nada, simplemente me paso unos cuantos segundos prendiendo una mecha aparentemente larga. Y cuando ya me pegan un virotazo, me da tiempo a lanzar la granada, no con demasiada puntería, pero sí haciendo un estruendo bastante importante en el cual, no, aunque no hace daño, por lo menos hace que todos los enemigos se intenten cubrir y dejar de hacer lo que están haciendo. Este hombre está estuneado, está bastante jodido, de hecho. Pero va a intentar hacer una tirada de... Tiene que hacer una tirada de frialdad. Va con menos 10 por estar estuneado. Y si no, sale corriendo, como buenamente puede. Y sale corriendo. Huye. Siguiente, Kur, ¿qué haces? Pues... Me tiro al ataque, vamos.
Sí. Dale caña que... O sea, solo queda ese. Están los dos corriendo, ahora mismo solo queda el pirata este. Pues le cargo. Y obviamente... Boris. Cargo. Ay, Boris. Nada, Boris es un buenazo, seguro. Que... Boris debería de quedar vivo, qué lástima. Cargas por debajo de los árboles. ¿Por qué no se mueve? Atento. Clicas con el botón, con el... dejas pesada y con el control, dejas mantenido el control y ahora espacio, sin soltar nada, espacio. Ah, espacio, vale, perfecto. ¿Vale? Pues le cargo. Acuérdate de tarjetear y carga. Vale. Cargo gritando. Él te va a intentar defender como buenamente puede. Dale, ataca. Uf, qué buena. Yo voy a intentar defender. Ay, perdón, tengo un S por cargar. Un más uno por cargar. No, porque sí, tienes un más uno por cargar. Y tengo un punto de ventaja además. O sea, tendría un 2. De hecho, tendrías un punto. No, un punto de ventaja nada más. Por eso por la carga, porque sube. Pero él sí que es cierto que tiene un menos 10 por. Él tiene un menos 10 por el tema de. Por el tema de que está stuneado. No, pero tendría dos puntos, ¿no? Tendría la ventaja de disparar, de haber disparado y haber acertado. Sí, pero te quitaron daño. Y perdiste la ventaja. No. Ah, es verdad, vale, perdón. Sí. Pero la de carga sí, y la de estuneado también. Sí, la de carga. Sí, la de carga ya se ha sumado. De hecho, voy a poner aquí uno de SL. Y ya está, todo modificado, 8 de daño. Le aplicas el daño, se le quedan 3. Le haces 3 puntos. ¿Dónde le da? ¿En el brazo? Con lo que pues subes otro punto de ventaja. El tío le has hecho bastante daño. Cargo nárramelo si quieres, nárramelo un poquito. Pues cargo furioso por el virotazo y por las palabras de Ojo Negro. Y llego y le pincho el brazo. Boris. Boris no quiere ver morir a sus compañeros. No, Boris, no. Y te ataca Güera. ¿En serio, Boris? Te voy a tener que matar. ¡Ah! ¿Y Boris no ha tenido miedo? Estaba más lejos. Estaba un poco más lejos. ¡Boris! Y ¡Boris! No atiende a la lógica. Joder, no quería que matáramos a Boris, tío. Si no me matas. ¡Boris! ¡No te matan a ti! ¡Boris, no hagas daño a mis compañeros! Joder, qué cabrón. Vale, pues voy a intentar esquivarlo. La madre que lo parió. Vale. ¡Oh! Hostia, ganas. ¡Vamos! De hecho, ganas un punto de ventaja. ¿Quién más queda? Yo. No, le queda ahora un pirata. Este está jodido. Va a intentar huir. Va a intentar huir. El que le toca me sale que es el muerto, Jaime. El ojo negro. No, el que le toca ahora es otro. Es el con el que está Kurt. Es este. Intenta huir, le meto. Ah, no, pues a mí es directamente suelta el arma. Oh, ah, vale. Oh, por favor, dejarme. No, no me hagáis nada. Yute, ¿qué haces? Le pego a Boris. No sé por qué te pone a Güera el token, pero bueno. Pues, ¿qué dice? Ah, pues no sé. Es verdad, míralo. No sé. Está, te pongo a Yute. ¿Le pegas a Boris? Sí, es que... Vamos. Vale, pues pégale. Le digo... ¡Tú no te tenías que haber metido! ¡Uf! Hostias. ¡Uf! Pues sí que no se tendría que haber metido, ¿no? ¡No! ¡Adiós, Boris! Intenta defenderse, Boris. ¡Boris! ¡Boris! ¡Crítico, qué cabrón! ¡Crítico! ¡Oh! ¡Hijo de puta, tío! Pero le he ganado, ¿no? Aparte. Sí. ¡Hostia, qué cabrón, tío! Se va a morir matando. Pero entonces el crítico pasa a ser pifia, ¿no? No, el crítico me lo como y aparte él se come el daño. No, porque tú superas tu tirada. Da igual, pero el crítico me lo como. El crítico se lo come. A ver, lo primero vamos a hacer el daño. Vamos a aplicar el daño. ¡Qué cabrón! ¡Qué rara esta tirada! ¡Cómo mola! Vamos a aplicar el daño a. Acá, si defendiendo sacas crítico. Sí, te lo como. Aunque pierdas en SLs, el otro le golpeas al otro. Sí. Sí. Imagínate que has dejado la guardia, sí, le has conseguido pegar en un sitio bueno, pero a ti te han metido una hostia de... Ahora, qué cabrón, el puto body. Ahora bien, tú tienes armadura en el cuerpo, en el body.
Puedes intentar comer, puedes elegir o comerte el crítico, que no voy a tirar todavía, sí. O joder la armadura y se niega el crítico. Que le den por culo a la chaqueta, ya me compraré. A ver, vale, eso me parece una chetada, lo de poder cancelar críticos jodiéndote. Sí, pero el daño te lo vas a comer, ojo. Ahora hay una tirada, o sea, yo voy a hacer una tirada y si pone 5 de daño, ese 5 de daño te lo vas a comer. Lo que evitas al joder la armadura es los efectos secundarios del crítico. Es que puede ser que me arranque la cabeza, por ejemplo. Por ejemplo. Me jodió la cara, entonces te vas a comer 5 puntos de daño sí o sí. Vale, vale, eso me lo llevo bien. Te comes 5 de daño, pero jodes la armadura. Hostia, qué cabrón el puto Boris. Collarbón, que es el collarbón. Hubiera quedado inconsciente, tío. Hubieras muerto si no llegas a tener armadura. Pues bueno, madre de Dios, puto Boris de mierda. Hubieras muerto. Pero. Duina, que nos parte la cara el Boris ahora a los otros dos. La chaqueta de cuero se te jode, ¿vale? Por cierto, joder, ¿perdéis los dos la ventaja? ¿La borro? No, de momento no la borras. No la borres. La deja en cero, ¿vale? No, tenerla la tienes, pero. Vale, me la quito de vestido y así sale ya que no está. Madre Dios. Este es lo que te he dicho, este está ahí. No. Ojo caído, está muerto. Siguiente turno, estos dos corren. Dwin, ¿qué haces? Dale a Boris, por favor. Como ya he disparado, como ya he lanzado eso, pues voy a sacar mi arcabuz o mosquete, no recuerdo qué era, enano, y disparar. ¡Vamos! Prender la mecha. Porque obviamente está cargada de pólvora, prendes la mecha y ¿a quién disparas? Al que está al lado de Yute. A Boris. Puedes darle a Yute, ya os lo digo yo, otra vez. Pues a Yute se lo carga. No, es verdad, no. No, porque Yute está jodido, mejor si le doy a Ruru. Vamos a disparar a... Hombre, no, pero yo estoy de espalda, no le puedes ni ver seguramente al otro. Se ha rendido. Sí, y te doy a ti. Bah, venga, toma por culo. Hago una carga con el hacha al que está con Ruru. Vale. Ese ha soltado el arma, ¿eh? Lo que cabrón es que se ha rendido. Dale a los que corren, por lo menos. Se ha soltado el arma y todo. Pero yo muevo 6. Yo al que está en 14 no llego, ¿no? ¿Y por qué no le hunde el pecho a Boris? Que me está riendo. Porque Boris le cae bien. Ya a mí también me caía bien. Venga, va, tío. En serio, dejarme un momento. Va. Le cargo a Yute. No, le cargo al Boris. Venga, vale, le cargo al Boris. Vale, dale doble clic con botón derecho. Y vas con un más 20. Ostras, pues estoy jodido, eh. Yes. Vas con un más 20 con el hacha. O sea, tienes que, digamos que tienes que equipártela. Te lo he puesto. Más 20. Ah, qué mal. No tienes para rolear, por cierto. Antes de nada voy a quitar el toque. No tengo. ¿Por qué tenía el más 20? La ventaja. Tienes más 20 porque estáis dos trabados contra el pirata. ¿Vale? Pues entonces tengo más 30 por la ventaja. Más 30 por la ventaja, cierto. Sí, porque no sé por qué. No te la había puesto. Igualmente no lo paso. No, ya está, 7 de daño, ya te lo he puesto. Vale, pues voy a intentar parar con Boris. ¡Vamos! ¡Pilla! Ha pasado del éxito a... ¡El enano de hierro! Bueno. Tu hacha rebotará en mi armadura. Le hace bastante daño y ahora vamos a tirar la pifia. ¡Ups! Hostias. ¿Qué ha pasado? Se le ha perdido el arma, creo. ¿Eh? Vale, no, directamente le has hecho bastante daño y ha hecho que dé unos pasos para atrás, haciendo que digamos que pierda un poco lo que es el equilibrio, ¿vale? Ahora mismo. Dwin, te llevas otro punto de ventaja. Y nada, vosotros me diréis cómo queréis acabar esto ya, Kurt. Yo le pongo mi espada en el cuello al pirata y le digo... Eres la escoria de este mundo. Y le rebano la cabeza. Le cortas el cuello. Sí, la cabeza. Corta el cuello. No había necesidad de esto. Sigo. ¿Puedo decir algo? Diciéndole eso, eres la escoria de este mundo.
y le cortas el cuello, haciendo que el cuerpo caiga a tus pies. Dwin, Jute, ¿qué vais a hacer? Yo digo, ¡que no huyan! ¡Se llevan nuestro barco! Como... ¿Eh? ¡El barco, el barco! ¿Qué dices? ¿Qué dices, Jute? Te voy a despedir, te lo juro, ¿eh? ¿Qué dices, Jute? Bueno, yo estoy luchando, o todavía, ¿no? O sea, a mí, yo sí estoy luchando. ¿O te lo has cargado? Es que no, pero ¿qué dices del barco, tío? ¡El barco! ¡Que lo tenemos a huevo, el barco! ¡Habrá que... ¡Que no huyan! ¿Pero qué barco? Es que no me puedo explicar más. No has visto, ni siquiera está el barco aquí. Ya, pero yo lo digo. Mientras que estoy gritando, él va a atacar desesperadamente por última vez a Jute. Claro. Imaginaros que yo estoy luchando, no me voy a poner a dar explicaciones. Yo digo, ¡el barco! Y ya si lo pilláis bien y si no, pues me jode. Y va a atacar por última vez. ¡Ay, señor! Va con un menos 10 por el modificador de la picia. ¡Uf! ¿Dónde he visto el fallo? Vale. Yo intento esquivar. ¿Me has puesto ventaja de antes? Bueno, no sé. Pero igualmente... Sí, yo... No, pero da igual. Pasaba igual. Pues yo le pego. Yo le pego en el mío. Vale, perfecto, tu turno. Le digo, eres un estúpido. Tenías que haberte rendido como los demás. Sí, como el que acabo de degollar, ¿no? Yo, ¿no? Es que soy un estúpido. No lo he visto, estoy luchando con este. Ah, bien, coño, cómetela ya. Tía. Nárrame cómo lo has matado sabiendo que este es el crítico. Vale, pues... A ver. Ostras. Vale, pues le... O sea, él me ataca. Yo se lo digo mientras doy un salto hacia el lado. Y con las mismas dejo caer mi maza en el hombro. Oyendo cómo se destrozan huesos por dentro. Y viendo cómo le cambia la cara al pobre Boris, que parecía buena gente. Con todos los cuerpos ahora mismo esparcidos, veis como Ojo Negro ahora mismo se ha desangrado totalmente, con el pie totalmente pulverizado. Un hombre casi decapitado. Podemos decir casi, porque todavía algo de carne hace que su cabeza se una con su cuerpo. Con Boris también caído a vuestros pies. Con un barco, ahora que veis un poco las orillas, o con una gabarra un poco más oculta, unos metros más adelante. Y con la certeza de que cuando cenes entero de lo que habéis hecho hoy, tengáis una conversación, vamos a dejar la partida de hoy. Bien. Hostia, qué puta animada, tío. En serio, yo os lo digo. Yo lo digo así porque... Que me iban a matar. Digo, si no me matan los piratas, me matan los piratas. Yo creo que en cuanto se entere nuestro compitrueno, nos echa de la partida de nosotros. Pero había entendido lo que quería decir del barco. Que era el momento de sacar la carga. Veo que eres un avaricioso total y absoluto, ¿sabes? No, pero vamos a ver, esa carga se supone que son de otra gente comerciante. Yo entiendo que un comerciante de tío... en el barco ese. Claro, tío, o sea, que no lo de la chapa, que ya está, tío, que el barco se ha ido a la mierda, tío. Hombre, claro, sí, yo creo que nos da tiempo a pillarlo en la próxima, no sé. Pero no es el objeto. Son dos y el barco muy grande, eso. Se nos ha ido mucho de las manos, ¿eh? No, la verdad es que... ¿Por qué? La hemos cagado. Porque es que... No íbamos a poder avanzar por el río, porque nos iba a tener una emboscada. Hoy que no está Mikel... Digo, va, hoy se lía aquí, ya verás. No, pero está liado, Está liado, tío. O sea, estáis locos perdidos, tronco. A mí la verdad, o sea, el momento de que estabais todos hablando, que digo, esto no tiene fin. O sea, yo creo que acabamos aquí la campaña y ya se quedan ahí a dormir.
Hostia, tú, es que ojo el plan, ¿eh? Vamos con un montón de escopetas y disparamos para que se asusten. No, hombre, ha funcionado. El plan ha funcionado. El problema ha sido el grito. Si no se hubieran enterado, nadie que los parió. Lo hubiéramos pillado nos en sorpresa. Estaban siguiendo. Nos claro. Estaban siguiendo. Hubiera dado el grito él y ya está. Yo estaba intentando. Tú piensas, lo hubiera dado el grito él y, no, sí. Y ya está. Hubiera sido lo mismo. Yo pensaba meterle la daga de Regina entre las tripas. Pero... Ya, pero estaba a distancia, nos estaba siguiendo. Militar, le hubiera sido muy fácil sabiendo que el campamento estaba. Es que no puedo creer, tío. Hombre, ese reserva y Nobby ahí todos apuntándonos, se ha quedado chuli, ¿eh? Si no llegamos a tener fortuna, estamos muertos. Porque yo llevo, estoy jodidísimo. No sé quién va a llevar el barco. Ojo, tú te has librado del crítico ese. Ese crítico era muerte instantánea, ¿eh? Me hubiera gastado punto de destino, pero... Yo sé cómo se está viendo arriba, también te lo digo, ¿eh? De estar aquí a sueldito a decir, que soy el capitán del barco, ¿eh? Porque Zondara termina ya la partida, pero me hubiera acercado al ojo negro y le hubiera dicho, las nuevas condiciones son el 0% de nuestra carga y tú te vas al infierno. Has perdido el momento de... De frase mítica cuando le he dicho toma una parte de la carga. Es que... Estáis flipados con lo de la carga. O sea, pensáis que podéis decidir sobre ella y no estáis equivocados. Luis, tú eres el fabricante, yo soy el transportista y el otro el héroe de Uber, tío. Que no, tío, que tú eres mi puto esclavo, que te pago que para no. Que esto te vivas, que no podías ni pagar. Muy ambicioso, muy ambicioso te veo yo. Si me vas a tener que pagar una parte para poder descargar. Que te voy a pagar. Que... Voy a ir a la tumba de tu mujer ahí. Lo siento, pero me tengo que pirar. Sí, yo también. De hecho, que has dicho que a las 8:30 ya que al final has aguantado. No, que muy bien. Además, me ha venido bien porque no estaba a cena. Digo, pues hay que hacer que estos la líen sí o sí también. Pues liada. Ahí la tiene. Mira el perro ya quiere salir. ¡Qué cabrón! Nos ha puesto un cebo ahí. Hemos picado como... Ha sido la partida de entretiempo. O sea, qué perro más guapo que tienes, cabrón. Estoy enamorado de él. Un placer. Chao, chao. Adiós. Venga, yo también colgo. Colgamos, señores. Vamos a mirar quién está de raid. ¿Me lo puedes chivar? Hay un chaval que está empezando que se llama Ibai, que tiene ahora mismo... Que seguro lo agradece si le hago... Mira, vamos a hacer la iniciativa más 4 porque está la gente de... Está Seregras ahí con esta gente. Seregras es el chaval de rol NL, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, ya me suena, ya sé quién dices. Señores, un placer. Hasta luego. Chao, chao. Qué rabia. ¿Ya estamos fuera? Sí. Vale.